al profeta Elías. Tu mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144 mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144 mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que iría a cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años. Comió la oruga, la promesa de redención y vino la simiente que diría a la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga. Aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el
tarde. Oh sí, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Él alababa a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a él, habladle todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a él, habladle todas sus maravillas. Después de la caída Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que vivía a cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga. Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que diría a la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga. Vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle salmos a él, habladle todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a él, habladle todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Que alabar a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Cantadle, cantadle salmos a él, habladle todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a él, habladle todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a él, habladle todas sus maravillas. Cantadle, cantadle salmos a él, habla de todas sus maravillas. La 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 la. La, 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 la,
su misericordia bendecirá Dios en las congregaciones. Vosotros la estirpe de por nuestro
nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura del séptimo sello, he revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él, con pacto eterno. Vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él, con pacto eterno.
Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta tarde para entrar en la escena de su palabra. Muchas gracias, Padre Celestial, por este gran privilegio, Padre amado, que tú nos das, Señor, y la oportunidad grandiosa, Señor. Porque nosotros no hemos escogido, no hemos querido venir en la escena de este mundo, sino tú lo trajiste. La primera batalla fue cuando estábamos dentro de vuestra enseña de nuestra madre, Señor. Ahí habían como 1 millón de células y uno de ellos fuimos nosotros, oh Padre amado, y estamos en la escena este día, Señor. Cuando ha empezado, Señor, Dios Todopoderoso, los días de este mundo, cuando tú hiciste el mundo visible, Señor, y tú le dijiste, Señor, desde mucho tiempo atrás a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. También le dijiste, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oh, Padre amado, pero entonces nosotros hemos llegado hasta el fin. Cuando Apocalipsis 17 tuvo que venir en escena, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como si lo anunció a sus siervos los profetas. Todo ha sido perfecto, Señor, razón que tú dijiste en Mateo 5, 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya concluido, oh Padre amado. Estamos en este punto de la tierra, en esta hora, Señor, y con tu promesa, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Esta tarde queremos decirte muchas gracias por el gran privilegio que tú nos das, Señor, de entrar en la escena de tu palabra y compartir y tener este compañerismo, Señor, contigo. Esto es la comida especial, la comida de los águilas, Señor, comida fresca del día, oh Padre amado. Muchas gracias, Señor. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Las realidades infalibles del Dios vivo. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 26 de junio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 28. Dice así: ahora, el Espíritu Santo no se comportará mal en una persona y se comportará bien en otra. Él hará que cada persona llegue al carácter de Él. Ven, porque es un espíritu de lo que guía a usted, lo trae. Lo hace a usted sujeto a su naturaleza. Usted no lo sujeta a él a su naturaleza. Él lo hace a usted sujeto a su naturaleza. Y el Espíritu Santo hace que usted lo viva y que ame el hacerlo. ¡Oh, cuánto ama renunciar las cosas del mundo cuando el Espíritu Santo entra en usted! ¿Cómo lo limpia y lo lava y pone un deseo en usted de seguirlo a él y una sed y una hambre por más de él? Solo saturándose usted de él, él trae realidades. Párrafo 29. Ahora, cuando Dios puso al hombre aquí y en los días del Señor Jesús, él le dio al hombre un mapa del verdadero camino hacia su poder. Un mapa del camino es algo que le dice a usted en cuál dirección se está dirigiendo. Si usted quiere ir cuando partamos en unos cuantos días, yo he recorrido este país tanto en los últimos años que mi esposa y yo estábamos asombrados de pensarlo. Usted pudiera mencionar a dónde usted quisiera ir y yo le pudiera decir la carretera que le lleva allá, y yo le pudiera calcular la hora en la que usted llegaría a California, quizás más o menos 15 minutos de la hora calculada, y yo no lo he fallado en una sola ocasión, yo no sé. Algunas veces está exactamente a la hora calculada. Ve,
calculando mi tiempo, el tiempo que se toma manejando y el tiempo promedio. Yo simplemente los he recorrido de atrás para adelante, de arriba para abajo y de atrás para adelante, hasta que uno simplemente lo conoce. De esa manera Dios quiere que nosotros conozcamos su palabra. La conocemos, la hemos recorrido, la hemos experimentado, la hemos probado y sabemos a dónde conduce ella. Ahora, su mapa del camino es su Biblia. La Biblia es el mapa del camino que conduce al poder de Dios. La fe de los conduce a ustedes al poder. El poder produce la promesa. Necesitamos el poder. Párrafo 30. Miren, hace unos días la hermana Wood y mi esposa y yo estábamos sentados en el cuarto hablando sobre el bautismo. Hay tantos de nuestros preciosos hermanos aquí que estamos agradecidos con Dios que Él les ha dado el Espíritu Santo, tales como el hermano William Collins allá atrás y creo que el hermano Hakerson y sus esposas y el hermano Charlie Coase y su esposa y el hermano Mike Egan allá atrás y muchos más que han recibido el Espíritu Santo y ha empezado a hacer algo de lo que hablamos entre nosotros. Oh, que Él nos avive al punto que empecemos a inquirir, a hambrear y a traer las realidades de Dios. Dios es una realidad. Ahora, ¿a qué nos apunta el mapa del camino? Ellos lo debieron haber sabido. Jesús dijo en los días cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él le dijo, hipócritas, Él dijo, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo cuando tiene árboles el cielo nublado y que decís que mañana habrá tempestad y también si es buen tiempo lo sabéis distinguir en los cielos, pero las señales de los tiempos no podéis distinguir? Si ustedes me hubieran conocido mi día. Párrafo 31. ¿No dice la Biblia que estas cosas sucederán cuando Él viniera? ¿No profetizó de ello el profeta Isaías? ¿No habló de ello Jeremías, Ezequiel, todos los profetas menores? Todo ese mapa del camino señalando directamente a esa sola destinación. Y cuando Él vino, ellos tenían credos en sus iglesias y cosas al grado que fallaron de ver la realidad para lo que Él vino. Para traer a Dios en el hombre, para formar a Dios en el hombre, para unirnos otra vez. 32. Aún Job, en los días de su sufrimiento, él clamó, oh, si tan solo pudiera verlo. En otras palabras, si yo pudiera ir a su casa y tocar en su puerta. Si yo pudiera encontrar a alguien que pudiera pararse en la brecha por mí. Él dijo, yo sé que no he pecado, pero sin embargo yo sé que soy justo. Yo sé que yo no he hecho nada porque me estoy manteniendo firme en el sacrificio. Pero él carecía de la realidad. Él tenía la forma, pero carecía de la realidad. Él dijo, oh, si tan solo pudiera encontrar a uno quien pudiera poner sus manos sobre un hombre pecador y un Dios santo y le trajera las realidades de él, a él. Mientras él estaba sentado rascándose su sarna, él siendo un profeta y estando en el Espíritu del Señor vino sobre él. Los relámpagos alumbraron, los truenos rugieron y él exclamó, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre este polvo. Y después que los gusanos de mi piel hayan destruido este cuerpo, aún así en mi carne de ver a Dios. Ahí lo tienen. La realidad. Él vendrá algún día. ¿Por qué no podían los patriarcas de antaño y de allá en el pasado que miraran hacia el futuro por eso? 33. Y Jesús dijo, si ustedes me hubieran conocido mi día. Él vino para unir a Dios y al hombre. Él vino ese único. Un ángel no lo podía haber hecho. Ninguno los podía haber hecho, sino Él vino para hacer uno a Dios y al hombre. Él dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y el Padre en mí. Yo en vosotros y vosotros en mí. Él vino para unir a Dios y al hombre. Pues el hombre fue hecho como un ayudante para Dios y él mismo llegó a ser un Dios de la tierra.
Eso es correcto. Pero él perdió su origen a través del pecado y la sangre de toros y machos cabríos no podían hacer una expiación para ese pecado. Pero la sangre de Jesucristo sí lo podía hacer. ¡Oh, cuánto! Ven, él muestra el mapa del camino. Él lo probó. El mapa del camino lo condujo directo a ello. Si ustedes hubieran conocido a Moisés, me hubieran conocido también a mí. Si ustedes hubieran conocido la palabra. Párrafo 34, por último. Cuando Satanás se encontró con él, lo trató de desviar. Él sacó el mapa del camino. Satanás lo sacó y dijo, ¿ves? Aquí él dice esto. Él dijo, pero también escrito está. Oh, hay muchas desviaciones. Esto, eso y lo otro. Oh, mientras yo hago esto, eso no es. Usted tiene que encontrar a Dios en una experiencia y relación personal. Si usted reclama tenerla y todavía vive para el mundo, entonces algo está mal. El diablo lo ha desviado a usted a la escritura incorrecta. Si nosotros seguimos el mapa del camino, si dice, dé vuelta allí en la autopista tal y tal, dé vuelta en esta dirección. Si Hebreos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y no dio vuelta a la izquierda, entonces debe dar vuelta a esa dirección. A mí no me importa cómo esté, usted tiene que seguir la carretera. Si él dijo, la promesa es para nosotros y para vuestros hijos. Eso no significa que es para una edad pasada. Para cuantos del Señor nuestro Dios llamare, es lo que dice. Ese es el mapa de los caminos de Dios. Nosotros debemos seguir. El camino está marcado. Usted dice, ¿cómo sabré que yo estoy caminando en él? Las huellas sangrientas del Señor Jesús abrieron el camino y los discípulos se mantuvieron en ese mismo fundamento. Y el Espíritu Santo los dirigió. Siga ese mapa del camino. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Las realidades infalibles del Dios vivo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 26 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 35 al 41. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Las realidades infalibles del Dios vivo. Párrafo 35. Y hace unas cuantas noches alguien dijo, bajo el discernimiento, el hermano Branham está bien, pero cuando llega a su teología, él está todo errado. Si toda persona tan solo supiera que la Biblia enseña que la mismísima palabra profeta significa un revelador de la palabra, esas señales son únicamente un aumento. Maestros y demás pueden enseñar la palabra, pero cuando usted ve algo que viene, que es sobrenatural y que lo revela de esa manera, únicamente prueba que esa es la cosa. Esa es la palabra de Dios. 36. Jesús de Nazaret, cuando él estuvo aquí en la tierra, la gente lo seguía a él muchas veces por los peces y por los panes y demás, y por lo que ellos podían obtener de él. Él les permitía continuar. Su popularidad empezó a elevarse de inmediato. Y luego un día él reunió a la multitud después de que él había alimentado a 500 y cruzó a la otra orilla del lago. Un montón se reunió alrededor de él, venían con él, y él dijo, ¿por qué vinieron? No por causa de los milagros, sino por causa de los peces y de los panes. Esa es la razón que ustedes vinieron. Oh, algunos de ellos pensaron que se perderían de algo. Como ustedes saben, si ellos no iban a ver lo que él hacía, pero para participar de ello, no, señor. 37. Entonces Jesús, en ese mismo capítulo 6 de San Juan, empezó a presentar el Evangelio y ellos se ofendieron de él. Y desde ese entonces, su popularidad empezó a decaer, a venirse abajo. Entonces él ya no era el mismo.
Y es como si le dijeran a un predicador moderno o a alguien, bueno, espere un momento, usted está ofendiendo a la gente con su predicación. Usted no debe hacer eso. Ahora, un predicador moderno diría, oh, sí, quizás sería mejor que yo examinara lo que dice el credo. ¿Ven? Quizás sería mejor que indague lo que dice la iglesia tocante a ello, porque ellos me pudieran echar fuera. 38. Así no era nuestro Señor. Nuestro Señor vino a hacer la voluntad de Dios. Él siguió la palabra, y cualquiera que tiene a Dios en él, la seguirá de la misma manera. ¿Se detuvo él? No, Señor. Sin embargo, su popularidad seguía disminuyendo todo el tiempo. Muchos ya no anduvieron con él. Ellos se apartaron de él. En el capítulo que le sigue, algunos más se apartaron. Y en el capítulo que le sigue, algunos más se apartaron. ¿En dónde estaba él? En el camino al Calvario. ¿Pero se detuvo él alguna vez? No, Señor. Él nunca comprometió la palabra de Dios en lo absoluto. Él fue guiado directamente en el camino. Él seguía en el mapa del camino. Él había un camino puesto delante de él, y ese camino él debía caminar. Todo cristiano nacido de nuevo tiene un camino puesto delante de él. Usted tiene que seguir ese camino. Dios lo tiene marcado. Está marcado por la sangre, y el Espíritu siempre vive en la sangre, porque por medio de la sangre viene la vida. La célula de sangre es la célula de vida. Miren, entonces nosotros lo seguimos a él y vemos cómo el mapa del camino nos dirige, nos muestra para cuál dirección vamos. Siempre ha sido así. Es el camino provisto de Dios para nosotros. La palabra es el camino provisto de Dios. Amén. 39. Cuando un hombre llega a un punto que él ve la escritura y debido a la popularidad, debido a alguna afiliación de iglesia, debido a que su gente no le permitirá predicarlo, ese hombre nunca seguirá adelante con Dios. Usted tiene que regresar y tomar esa palabra, sin importar lo que sea. Si usted no lo hace, usted está fuera del camino en una desviación en alguna parte y se hundirá en los lodos cenagosos del pecado. Yo reto a cualquier persona, y allí en mi biblioteca tenemos todos los libros de las historias antiguas de las que yo sé. Los padres antes del concilio de Nicea, los escritos antiguos de Josephus, las dos Babilonias del autor Islot, el libro de los mártires del autor Fox, muchos otros escritos antiguos. Y nunca ha habido una ocasión en la que una iglesia haya llegado a un punto en donde ella se estancó en su credo, que Dios la haya levantado otra vez. Ella se hundió allí mismo en el lodo cenagoso. Correcto. Ella nunca siguió adelante espiritualmente. Nunca siguió adelante y nunca seguirá. No es el programa de Dios. 40. El programa de Dios es el Espíritu Santo. Es el camino provisto de Dios para hacer las cosas. Ahora, fíjense en esto. En los días de Noé, el programa de Dios siempre es un camino que es perseguido. Esa es la razón que la gente no lo quiere. En los días de Noé, ellos tenían religión. Ellos la habían tenido por 2000 años, como nosotros hemos tenido el cristianismo. Y allí hubo críticos, lo mismo que hay ahora. Y en los días de Noé, ¿qué sucedió? Nos damos cuenta que Noé se paró en esa única puerta del arca y construyó un arca que era contraria a toda imaginación humana. Nunca había llovido, nunca había habido una nube en el cielo, pero Dios dijo que iba a llover.
Esa era la palabra de Dios. Dios dijo, hazte un arca. Y Noé hizo un arca y se paró en esa única puerta y predicó salvación. Y ese es el único remedio para la salvación. ¿Qué tipo es de hoy día? Hay una sola puerta que guía a Dios. Y esa puerta es Cristo. Cristo es el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Y estamos en la puerta del arca de Dios, del Espíritu Santo. Y predicamos que este es el camino, el mismo plano que el resto de ellos siguieron. 41. Noé fue el camino provisto de Dios. En los días de la liberación de Egipto, Moisés fue el camino de Dios. ¿Ven? Un ministerio sobrenatural, un camino. ¿Ven? Noé tenía algo que era diferente. Noé tenía una religión que era diferente de todo el resto de ellos. Él tenía la palabra de Dios. Y la gente no estaba acostumbrada a la palabra de Dios. Ellos tenían sus credos. Ellos tenían lo que querían. Así que eran los credos a los que ellos estaban escuchando. Y no a la palabra. Pero Noé tenía la palabra. Moisés tenía la palabra. No importaba lo que el resto de ellos tenía. Moisés tenía, así dice el Señor. Miren lo que lo comprobó. Él hizo señales y milagros, y cada señal y milagro tenía una voz. Ahora, Dios dijo, si ellos no oyeran la voz de la primera señal, ellos oirán la voz de la segunda señal. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, Las Realidades Infalibles del Dios Vivo. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 26 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 42 al 48. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje Las Realidades Infalibles del Dios Vivo. Párrafo 42. Ahora, la gente de hoy en día, como lo fue en los días de Jesús, ellos están siguiendo los milagros. O él pudiera hacer algo que es un poquito diferente y yo no vería lo que se hizo. Veamos si él puede discernir a este. Veamos si él puede hacer. ¿Ven? De esa manera él lo hace. Ellos lo seguían solo por los peces y por los panes. Pero cuando se trata de arrepentimiento, de ser bautizados en el nombre de Jesucristo y de recibir el Espíritu Santo, ellos no meterán sus manos en ello, correcto. Y luego ellos lo condenan a uno. Y ellos condenaron a Jesús al decir, oh, tú predicas contrario a estos. Eso no lo detuvo a él. Él siguió adelante. 43. Un gran ministro el otro día puso sus manos sobre mí, dijo, voy a orar por ti, hermano Branham, para que tú ya nunca digas algo en contra de la manera que esa gente está viviendo en esas iglesias. Él dijo, hermano Branham, vas a hacer que todos ellos se enojen contigo. Yo dije, ¿cómo puedo yo evitarlo cuando mi espíritu, de lo más profundo de mi alma, clama en contra de ello? Él dijo, bueno, yo no digo nada en contra de ello. Yo dije, usted no puede. Usted tiene millones de dólares en programas. Usted tiene que recibir sus dólares. Yo no los tengo que recibir. La única cosa que yo necesito es el poder de la resurrección del Señor. Eso es todo lo que necesitamos. El Espíritu. Párese en la verdad. A mí no me importa cuántas denominaciones estén en contra de ella. Todavía es la palabra de Dios. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Si algo quitare o añadiere algo a este libro, su parte será quitada del libro de la vida. Yo la creo exactamente de la manera que el mapa lo dice. Eso es todo. Es la manera de Dios. Moisés tenía las señales. Él probó que él era el siervo de Dios. 44. A Dios siempre le gusta obrar por medio del hombre. Es el programa de Dios para obrar por medio del hombre. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Dios obra por medio del hombre. Él hizo al hombre su ayuda en la tierra. Él hizo al hombre una deidad menor que él.
Ahora, hemos estado pasando por eso últimamente en las enseñanzas de Génesis 1:26, cuando él era el Elohim, el todo suficiente, el que existía por sí mismo. Y entonces en él habitaba atributos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tres dioses, sino tres oficios en él, que él iba a vivir en esas dispensaciones. Él era un salvador, él era un rey, él era un Dios. Todas estas cosas se desplegaron ellas mismas. Son los atributos de Dios, ¿ven? Estaban en él en el principio. 45. Y cuando Dios hizo al hombre a su propia imagen, él lo puso en la tierra como una deidad menor. Jesús lo declaró cuando él dijo, no está escrito en vuestra ley que dioses sois. Y si ellos llamaron dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, los cuales eran los profetas, ¿por qué me condenan ustedes cuando yo digo que hijo de Dios soy? Él lo dijo, ¿ve? Ellos sencillamente no lo pudieron entender, ¿ven? Porque el hombre fue puesto aquí con un dominio sobre la tierra. Él tiene todo bajo su control. Lo que Adán perdió, Jesús probó que él lo había restaurado. Él detuvo el curso de la naturaleza. Él resucitó a los muertos. Él hizo todo. Y el mundo está gimiendo hoy en día. La Biblia dice, por la manifestación de los hijos de Dios, para que Dios entre en sus hijos otra vez, como realidad, para hacer las cosas reales. Y eso tropieza a la gente. 46. Si Satanás no les puede ocultar la verdad a ellos, los hace fanáticos. Los desvías a este lado y a ese lado, y ellos obtienen toda clase de cosas, como sangre y aceite y sensaciones, las cuales ni siquiera son escriturales. Pero quédense en el plano, quédense en el camino, quédense en la escritura. No la dejen. Por esa razón vino Jesús, para que el hombre no pudiera ser engañado, ni se desviara del camino, sino que se quedara allí mismo en la palabra. El gran San Pablo dijo, si un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sí, Señor. Bueno, Satanás descendió en el huerto del Edén como un ángel de luz y le dijo a Eva, bueno, él nunca lo negó. Él dijo, oh, bueno, eso está bien, o seguro que Dios ha dicho eso, pero tú sabes, tú tendrás más luz. Tenemos tantas luces de Eva hoy en día y luces de Satanás, ¿ven? Y cosas así. Y la Biblia dice que en los últimos días el diablo se haría pasar como ángel de luz. Todos estos credos y denominaciones y todas estas tonterías que suceden, las cuales la mitad de ellas casi ni siquiera tienen alguna escritura en la cual apoyarse. Correcto. 47. Quédense en el camino, quédense en el mapa del camino, prosigan en el camino de los discípulos que caminaron. Sigan la palabra que ellos predicaron, vívanla, testifíquenla. Yo sé que es la verdad, las señales en los últimos días. Dios viviendo en el hombre es el programa de Dios. Dios tiene que encontrar a alguien en el que él pueda confiar, a alguien en el que él pueda tener confianza. Y alguien que pueda tener confianza en Dios, que pueda creerle a él. ¿Ustedes creen eso? ¿No es así? La congregación dice amén. Seguro, Dios tiene que encontrar a alguien en el que él pueda poner su confianza. Y entonces cuando él encuentra tal hombre en el que él puede poner su confianza y su poder, un hombre que seguirá el camino, que persistirá allí mismo en el mapa, ¿ven? Seguirá hasta que él llegue al lugar de poder. La fe lo guiará a eso, porque él tiene fe en la palabra. Lo guiará la promesa. Y lo guiará a él al poder, y el poder lo guiará a la promesa. Y entonces cuando él recibe la promesa y se empieza a manifestar, ¿qué hace? Ciega los ojos del hermano servidor de credos, incrédulos y tibio. Eso es exactamente correcto. 48. Eso es lo que hizo allá en el pasado, en los días de Jesús. Él dijo, si yo no hubiera venido, ustedes no hubieran conocido pecado. Pero ahora que yo estoy aquí, amén. Ahora que yo estoy aquí, ustedes no tienen excusas. Y hoy en día, si Dios dio su promesa que él enviaría el Espíritu Santo en los últimos días y que estas cosas sucederían,
ustedes lo pudieran haber dudado. Pero ahora que Él ha venido y lo está haciendo, el mundo no tiene una excusa. Ha tronado a través de nación tras nación, de lugar tras lugar, al grado que ha cubierto la tierra. Correcto. Ellos no tienen excusas. Ellos no lo hubieran conocido si Dios no hubiera venido y lo hubiera traído. Pero Él lo ha traído a nosotros ahora. Y así que entonces, en las realidades de seguir la palabra, de seguir la verdad, de quedarse con ella. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Lee. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Las Realidades Infalibles del Dios Vivo, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 26 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Párrafos 49 al 55. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Las Realidades Infalibles del Dios Vivo, párrafo 49. Yo voy allá a la iglesia bautista y ellos dicen, nosotros tenemos la verdad. Los metodistas dicen, nosotros tenemos la verdad. Bueno, ¿cuál? Ustedes son diferentes una de la otra. ¿Cuál tiene la verdad? Vayan allá donde los adventistas del séptimo día y dicen, nosotros tenemos la verdad. Vayan a donde la iglesia de Cristo, nosotros tenemos la verdad. Bueno. Únicamente hay una sola manera de tener la verdad, y esa es quedarse con la palabra. ¿Alguien se desvió de la palabra en alguna parte? Ellos tienen una porción de la verdad, y luego van y ponen una desviación en ella. Ellos llegan al camino y luego se desvían. Quédense con la palabra. Hábleles tocante el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo y dicen, oh, eso no tiene importancia. Sí tiene importancia. Pablo dijo, él le ordenó a la gente que fuera rebautizada en el nombre de Jesucristo. Él dijo, si un ángel dice algo más, que sea anatema. Sí tiene importancia. ¿Qué si Moisés hubiera dicho, yo solo me quitaré mi sombrero en lugar de mis zapatos? Es difícil desatar mis zapatos, así que solo me quitaré mi sombrero y le mostraré respeto. Dios dijo, zapatos. Y Dios requirió zapatos, no sombrero, zapatos, lo que Él dijo. Dios manda que toda palabra suya sea cumplida a la letra. Tiene que ser. Usted debe hacer lo que Él diga que haga, porque ni una jota ni una tilde pasarán de ella. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no fallarán. Tiene que quedarse. Ni una jota, ni una tilde pasarán de ella. Toda tiene que ser cumplida. Párrafo 50. Y ahora, el hombre era el súbdito de Dios. Dios obra a través del hombre. Y entonces cuando el hombre recibe la verdad, encuentra el camino correcto y empieza a caminar hacia adelante y encuentra estas realidades al caminar hacia adelante. ¿Qué hace eso? El hermano incrédulo, él lo mirará y es como que si él no puede aceptarlo. Si lo acepta, él tiene que dejar su iglesia. Si él deja su iglesia, se tendrá que parar solo. Un ministro me dijo justamente después de la entrevista allí, un ministro dijo, mire usted esto. Yo le dije a ellos de la plataforma, yo dije, entonces si yo estoy tan errado, aquí hay cientos de ministros que alguien venga y me enseñe lo que es correcto. Ustedes no vieron a nadie venir. ¿Miraron ustedes? Y ustedes no lo verán porque no hay error allí. Párrafo 51. Un ministro sobresaliente. Yo no diré su nombre. Él es un hermano precioso. Él vino a mí y dijo, hermano Branham, con su ministerio seguro, usted puede continuar y hacer eso. Pero si nosotros aceptamos eso y nuestra iglesia nos rechaza, entonces ¿a dónde podemos ir? Yo dije, al todo suficiente lugar de escondedero, Cristo Jesús, allí es donde usted va, vaya Cristo. Bueno, él dijo, pero ¿qué de nuestro ministerio? Yo dije, el ministerio de ustedes es como el ministerio de cualquiera, si es de Cristo. No importa dónde ustedes tengan que ir.
Dijo, bueno, si yo bautizara de esa manera, ellos me echarían fuera de la iglesia. Yo dije, ellos me lo hicieron a mí, así que, ¿qué importa eso? Solo persistan en el camino, solo siga el plano, seguro que sí, solo siga avanzando con él, no importa lo que ellos tengan. 52. Saúl tenía un ejército entrenado, Saúl tenía un gran ejército intelectual. Ellos no querían a Samuel, como prediqué aquí hace algún tiempo en alguna parte. Ellos tenían ese gran ejército, seguro, Samuel. Y Samuel les dijo, él los reunió antes que ellos eligieran a este rey. Dios era su rey. Y Dios es nuestro rey. ¿Por qué queremos algo más aparte de Dios? ¿Por qué un cristiano querría algo más que lo que guiara aparte del Espíritu Santo? Yo no sé. Yo no lo puedo entender. Y Samuel los reunió. Él dijo, les quiero decir algo a ustedes. Dijo, ¿les he dicho yo alguna vez algo a ustedes en el nombre del Señor que no haya sucedido? No. ¿Les he quitado alguna vez su dinero? ¿Les he rogado alguna vez por dinero? No, tú no nos has rogado por dinero. Y lo que tú dijiste, el Señor lo trajo a suceder. Sabemos eso. Él dijo, entonces, ¿por qué están ustedes rechazando a Dios y quieren un rey? Ustedes quieren actuar como el mundo. Y eso es lo que los pentecostales están haciendo hoy en día. Quieren hacer gigantes intelectuales. Quieren sacar el poder de la iglesia. Quieren hacer crecer una denominación. Traer más miembros dentro. Esas son tonterías. Y cuando usted ata a un hombre a un credo, cuando usted hace eso, usted quita de él el Espíritu Santo. Él tendrá que rendirse a una u otra cosa. El Espíritu Santo seguirá adelante. El hombre no puede debido a su credo. Ahora, él dijo, párrafo 53. Y luego, por supuesto, Saúl instruyó a su ejército. Oh, hermanos, él tenía a esos israelitas solo sabiendo toda manera de cómo tumbar una lanza o hacer cualquier cosa. Pero un día llegó allí un desafiador. Goliat, y hermano, entonces se requirió más que su instrucción intelectual. Se requirió un hombre que sabía algo tocante a lo sobrenatural. Pero Dios tenía tal hombre. Le damos las gracias al Señor por eso. Dios siempre ha tenido a alguien. Él siempre lo ha tenido. Él tuvo un hombre en el cual él podía poner sus manos. Un muchachito rubio allí. Él no era mucho, pero fue allí y dijo, ¿me quieres decir que tú vas a permitir que ese filisteo incircunciso deshonre el ejército? Y allí estaba Saúl, cabeza y hombro por encima de todos ellos. Toda su instrucción intelectual no le hizo nada de bien. Párrafo 54. Miren, las iglesias han hecho eso. Ellas se apartaron del Espíritu Santo. Ellas se apartaron del poder de Dios. Ellas se apartaron del liderazgo del Espíritu. Y también nosotros tenemos hijos de Cis. Acabamos de tener a uno de nuestros grandes gigantes el otro día, allá en África. Fue desafiado por un maometano en la escritura. ¿Qué sucedió? Él tuvo miedo, lo mismo que el otro hijo de Cis. No estoy desacreditando a nuestro hermano, pero ellos tenían un hombre que sabía que Dios podía liberar. Ellos llevaron a ese pequeño David allá y él dijo, yo no sé nada tocante a sus lanzas, su instrucción intelectual, pero yo sé una cosa, que fui tras una oveja que había sido tomada por el enemigo y Dios me permitió traerla de regreso. Él dijo, ¿cuánto mucho más él me permitirá, vencer a este filisteo incircunciso? Lo que necesitamos hoy en día son hombres y mujeres que quieran una realidad, aleluya, no un credo, una realidad. Eso es lo que el mundo necesita hoy en día, no credos y modas. Nosotros necesitamos las realidades en Dios. El mundo no las quiere, el mundo no las quiere. Ellos no las quieren aceptar, pero la iglesia tiene que tenerlas. Dios quiere que ustedes las tengan. Él es el Dios de las realidades, sí, Señor. Párrafo 55 por último. La otra noche yo fui y con algunos de mis amigos, quienes están presentes ahorita, un grupo de ellos,
aquí para ver esa aquí de Sansón y Dalila, una producción de Cecil B. DeMille. Yo oí al respecto, pensé ir al autocinema para ver de lo que se trataba. Cuando yo vi eso, me empecé a preguntar qué fue lo que Dios vio en un hombre como Sansón en los días de los jueces. ¿Ven? Dios usa al hombre. ¿Creen ustedes eso? Pero él únicamente puede. Él únicamente puede usar al hombre cuando puede encontrar al hombre, cuando él puede encontrar a alguien que él puede usar. Hubo un lapso de tiempo en los días de los jueces, cuando él no podía encontrar a un hombre. La única cosa que él podía hacer era levantar a uno, y él se iba por otro camino, y luego levantaba a otro, y él se iba por otro camino. Él no tenía un hombre en el que él absolutamente podía poner su completa confianza. Y me pregunté, ¿qué vio él en Sansón? Sansón era como muchos de nuestros líderes de hoy en día, un mujeriego, yendo tras mujeres de lugar a lugar. Es como muchos de nuestros líderes de hoy en día, como muchos de nuestros comprometedores de la palabra, que permiten que una mujer los guíe, las hacen predicadoras y cosas así. Oh Dios. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Las realidades infalibles del Dios vivo. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 26 de junio del año 1960. Continuamos. Párrafo 56 dice, yo solo le pido a cualquier hombre que me muestre una escritura que apoye a una mujer predicadora. Yo le puedo probar a usted que en el Antiguo Testamento, como Pablo dijo, aún la ley lo dice así. Yo estaba mirando en la cronología del Antiguo Testamento ayer y yo encontré allí en donde ellos tenían policías especiales, pues una mujer ni siquiera podía entrar en el segundo o tercer atrio, mucho menos en el púlpito. Ellos tenían policías especiales en el templo para mantener a los gentiles allá afuera. Y luego seguían las mujeres, y luego seguían los levitas, y luego el lugar santísimo. Ellas ni siquiera podían entrar al segundo atrio. Eso es exactamente correcto. Y hoy en día nosotros hemos hecho a las mujeres nuestro ídolo. Muchos de nuestros líderes permiten que mujeres hermosas y cosas así los seduzcan. Permiten que los seduzca la belleza de la mujer espiritual, la iglesia. Párrafo 57. Como ustedes saben, una mujer tipifica a la iglesia. Nosotros somos la novia. La iglesia es la novia. Hay muchas novias y ellos permiten que esas mujeres los seduzcan. Los ministros hoy en día permiten que esas iglesias los desvíen de la verdad. ¿Y qué hace ella? Ella les corta su cabello, les corta su poder. Ella hace lo que ella quiere. No. Estoy en contra de mis hermanas. Si Dios le pudiera haber dado a un hombre una cosa mejor que una esposa, él le hubiera dado eso. Pero no todas las mujeres son esposas. No todas las mujeres son, no todas las hembras son madres. No todas las que tienen hijos son madres. Yo he visto algunas que tenían más respeto por un perro. Toman a sus hijos y los echan a la calle y se quedan allá. La gente saliendo a las calles vestida con ropa escasa y cosas e inmoralmente vestidas. 58. Yo vi a hombres que iban caminando por la calle. Ayer yo iba al centro de la ciudad para algo y allí vi hombre tras hombre caminando por la calle con su guapa y joven esposa y vestida con ropa escasa. Se miraba horrible. Eso no es un hombre. Ese es un afeminado. Cualquiera que permite a su esposa vestir de esa manera no vale mucho como un hombre. Oh, él puede que tenga musculatura. Eso es una bestia. Eso es un animal. Un hombre es carácter. Jesús, el hombre más grande que alguna vez haya vivido. Él solo era un hombre pequeño, sin atractivo para que lo deseemos. Pero nunca hubo un carácter que alguna vez se haya presentado en la tierra como el de Jesucristo. Yo he visto algunos hombres que pesaban 250 libras, 112.5 kilogramos, que no tenían ni una onza de hombre en ellos cuando llega. Nunca será tan fuerte como un caballo. Algunas veces ellos no tienen el sentido común que un caballo tiene, la inteligencia de un caballo para las cosas. Un caballo sabe cómo portarse.
Ahora, sí, es la verdad. Ahora, ustedes permiten que el caballo trate de violar a la hembra y dense cuenta lo que sucede. El caballo tiene más sentido común que eso, ¿ve? Y el hombre no tiene tanto sentido común como lo tiene un caballo cuando se refiere a situaciones de la vida. 59. Y nosotros llamamos a una cerda, la llamamos una prostituta y a una perra, una prostituta. Y muchas de estas mujeres guapas de por aquí son más bajas ante los ojos de Dios, 10 millones más de veces que una perra prostituta o una cerda prostituta. Eso es exactamente correcto. Eso suena sin miramientos. Esa es la razón que a la gente no le gusta. Como cuando Jesús les dijo la verdad, ellos se apartaron de él. Pero la hora ha llegado y ahora es que el Padre está queriendo que alguien lo adore a él en el Espíritu y camine en el Espíritu y viva en el Espíritu y diga la verdad. Siempre la verdad o lo hace libre o lo ata. Si usted está atado, entonces no está libre. Si usted está libre, usted no estaría viviendo de esa manera. Usted dice, bueno, yo tengo el Espíritu Santo y todavía viviendo de la misma manera que usted vive, algo le ha sucedido a usted. Usted nunca recibió el Espíritu Santo que vino en el día de Pentecostés. Eso lo hace diferente. Yo no creo en hablar en lenguas. Yo no creo en sanidad divina. Yo no creo en esas cosas. Entonces, usted nunca recibió el Espíritu Santo que cayó en Pentecostés. Ciertamente, usted no lo recibió. Párrafo 60. ¿Cómo fue bautizado usted? Yo he sido bautizado. ¿Cómo? En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con razón usted actúa de la manera que actúa. ¿Ve? Pablo dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Ellos dijeron, nosotros ya hemos creído, somos bautistas. Hechos 19. Vea si eso no es así. Somos bautistas. Hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. Jesús, ellos dijeron, el mismo que bautizó a Jesús. Él dijo, eso no vale. Dijo, ustedes tienen que ser bautizados otra vez si quieren recibir el Espíritu Santo. Usted pudiera recibir algo que se parezca a él, algo que actúe un poquito igual que él, pero no es la cosa real, porque usted tiene que venir y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Y cuando ellos hicieron eso, él puso manos sobre ellos y luego vino el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos pensaron que lo tenían. Párrafo 61. Y yo quiero saber de ese hermano que está aquí en la iglesia o en donde esté, que dijo que el griego original no dice, que dijo que el griego dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y yo quiero que usted sepa que eso está incorrecto, eso es un error. Ni siquiera lo dice en el griego, ni en el hebreo, ni aún en el arameo. Dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? No, cuando creísteis. Así que quien sea que dijo eso, usted sencillamente no sabe de lo que está hablando. Hermano, ve, no, señor, usted recibe el Espíritu Santo después que usted cree, no cuando usted cree. El Espíritu Santo es un don de Dios que viene sobre usted, que lo cambia y lo hace completamente diferente de lo que es el mundo y de lo que es la otra gente. Usted es diferente. Ellos, usted no se tiene que vestir diferente, usted no tiene, no se tiene que poner un cuello redondo y una túnica larga, usted vive diferente, usted actúa diferente. El poder de Dios está con usted, la gente lo conoce a usted, usted está marcado a donde quiera que usted va. Muy bien, Dios conoce a los suyos, Él marca a los suyos, eso es, pero usted debe venir a la verdad. Párrafo 62, por último, ve. ¿Qué había en ese Sansón? ¿Un mujeriego? Seguro, él era arrogante, desobediente a su padre y madre. Ellos le dijeron que no fuera allá con esa mujer, esa Jezabel, pero él no lo escuchó. ¿Qué fue eso? Sansón tenía fuerza. Ahora escuchen, Sansón estaba dispuesto a someter su fuerza. Sansón le dio su fuerza a Dios, pero él le dio su corazón a Dalila. Y de esa manera es hoy en día. Ahora, ¿cuántos hombres van a su seminario y aprenden? Oh, un gigante intelectual. Aprenden todo el griego y todo lo demás, pero cuando se refiere a la verdad, ellos le dan su fuerza de su educación al Señor. Sí, pero su corazón se lo dan a la iglesia y no a Dios. Ese es el problema con la gente hoy día.
Ella quiere seguir sus credos. Ella no quiere la realidad del Espíritu Santo. Ella no quiere actuar diferente de lo que siempre actúa. Pero cuando usted llega a ser un cristiano, usted es una persona peculiar, un sacerdocio real, una nación extranjera, un pueblo raro, haciendo cosas raras y cosas extrañas, indecoroso para el mundo. Y cuando usted está en el mundo, usted es indecoroso para Dios. Uno es contrario del otro. Uno lo hace a usted actuar como ellos actúan en el cielo. El otro lo hace a usted actuar como actúan en la tierra. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Continuamos. Las realidades infalibles del Dios vivo. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 26 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 63 al 69. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, las realidades infalibles del Dios vivo. Párrafo 63. Y la gente quiere actuar como ella actúa en la tierra y luego seguir adelante y decir que se va a ir al cielo. ¿Qué desengaño va a hacer eso? Jesús dijo, habrá muchos que vendrán a mí en aquel día. Ellos estarán allí por decenas de millares y dirán, yo pertenecí a esto y yo hice esto. Él dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes sirvieron a credos. Si tan solo ustedes fueran guiados por el Espíritu. Todos los hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Ellos se mueven por el Espíritu, raros, extraños. Ellos están de acuerdo exactamente y toda acción concuerda con la Biblia. Ellos están de acuerdo. Toda su doctrina está de acuerdo exactamente con la Biblia. Ellos no varían en ninguna cosa. En donde la Biblia lo dice, ellos entran directamente en ello. Y si ellos se detienen un momento, es que lo están tratando de estudiar y ver cuál camino tomar. Y luego el Espíritu Santo lo revela. Y siguen marchando hacia adelante. Y ellos hacen la misma cosa. Siguen las mismas reglas. Ponen el mismo fundamento. El mismo Dios viene sobre ellos. Y los mismos prodigios. Y los mismos milagros. Y las mismas señales los siguen a ellos. Que los siguieron a él. Él dijo, si ustedes no me pueden creer a mí, siendo un hombre, crean a las obras que yo hago. Créanme, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. ¿Ven? Hay obras que acompañan a esta fe. Muéstrame tus obras sin tu fe y yo te mostraré mis obras por mi fe. Dijo Pablo. ¿Ven? 64. Ahora, ¿qué había en Sansón? Él no rendía su corazón. Hoy en día el hombre piensa más de sus credos que lo que ellos, y la gente piensa más de sus credos. Bueno, miren, yo no estoy diciendo nada en contra de las iglesias. Yo estoy hablando tocante a Pentecostés, lo cual esta iglesia se inclina hacia Pentecostés. No es una organización pentecostal. Nosotros no pertenecemos a ninguna organización y nunca es nuestra intención pertenecer. Nosotros pertenecemos a Cristo, ¿correcto? Y miren, Pentecostés no es una organización. Pentecostés es una experiencia que la gente recibe. Los metodistas la reciben. Los católicos la reciben. Los bautistas la reciben. Cualquiera la puede recibir, pero es una experiencia. Amén. 65. Y él tiene miles y miles que ellos mismos se llaman pentecostales. Ni siquiera saben qué es el primer mensaje de Pentecostés. Antes que usted pueda aún empezar correctamente, usted tiene que fundarse en el fundamento correcto. Usted tiene que fundarse en el fundamento de Pentecostés. ¿Cuál es el fundamento de Pentecostés? Cuando fue hecha la inauguración de la iglesia en el día de Pentecostés, cuando ellos lo vieron hablando en lenguas y a la Virgen María allá afuera actuando como si estuviera ebria
y todo el resto de ellos tambaleándose de esa manera, ellos dijeron, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Están todos estos ebrios? Pedro dijo, estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho allí en el plano, allí en el mapa del camino. Esto es lo que dijo el mapa del camino. Joel dijo que llegaríamos a este lugar, llegaríamos a esta confluencia. En los postreros días, los últimos dos días, los últimos 2000 años, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y sobre mis siervas y sobre mis siervos, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y daré prodigios y señales arriba en los cielos y cosas así. Ellos dijeron, ¿qué podemos hacer para recibir esto? ¿Qué clase de fundamento vas a poner tú, Pedro? Tú tienes las llaves del cielo. Él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el mismo Espíritu Santo. La promesa es para cada generación que seguirá después, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Allí está el fundamento. 66. ¿Ven? Ellos vendrán y darán sus... Ellos irán a la iglesia. Ellos irán a la escuela. Los jóvenes irán a la escuela para aprender a ser un ministro. Lo cual está bien, nada en contra de eso. Para aprender a ser un ministro. Pero ustedes no pueden aprender a ser un ministro. El don de ministrar es un don de Dios. Si esos apóstoles hubieran sido inteligentes y tan altamente educados como pudieran ser, Jesús todavía, ellos no lo eran, pero él todavía no les permitió predicar hasta que recibieron el Espíritu Santo. Y cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, ahora, si ustedes van a un seminario y la experiencia que ellos recibieron en Pentecostés viene sobre ustedes. Amén. Pero si ustedes solo salen a través de las concepciones intelectuales y como un maestro de griego y un maestro de letras y todas esas cosas diferentes, un título de bachiller y todas esas otras cosas, si ustedes salen con esos títulos, ustedes solo le están dando a él la fuerza de su educación. Ustedes le deben dar su corazón a Dios. Dios quiere su corazón. Sí, Señor. Sansón le dio su fuerza, no su corazón. Sí, Señor. 67. Dios únicamente puede usar lo que le damos a él. Ahora, hay muchos de ustedes que dirán, yo le daré 15 minutos el domingo en la mañana. Y dicen, hermano, si usted predica más extenso que eso, yo sencillamente tendré que levantarme e irme a casa. Bueno, usted recibió 15 minutos el domingo en la mañana. Eso es lo que usted le da a Dios. Algunos dicen, yo quizás pueda tolerar media hora. Yo no sé cómo lo pueda hacer. Bueno, ve, eso es lo que usted recibe. 15 minutos, una media hora. ¿Ve? ¿Qué puede usted dar? Dios recibirá lo que usted le dará, pero Dios lo quiere todo a usted. Él quiere cada porcioncita de usted. Él quiere todo. Él quiere todo lo que usted es. Él quiere su vida. Él quiere su testimonio. Él quiere cada minuto de su vida. Él quiere que usted viva bien, actúe bien, hable bien, obre bien. Él quiere todo perfectamente rendido a él, para que él pueda dirigirlo y guiarlo y llevarlo a lugares a donde él quiere que usted vaya, guiado por el Espíritu. Amén. 68. Pero la gente de hoy dice, pero la gente de hoy día dice, bueno, espere un momento. Si mi pastor predica más de 20 minutos, yo he oído eso muchas veces.
Yo he visto buenos pastores echados de las iglesias, porque la directiva de diáconos dijo, mire usted, reverendo, nosotros lo contratamos para que viniera aquí. Nunca lo contratamos a usted para que viniera aquí y nos corrigiera toda la mañana. Queremos que usted, nosotros hemos establecido un tiempo de 20 minutos. La campana sonará y más vale que usted haya terminado. ¿Saben qué? A mí me gustaría estar en una iglesia como esa una sola vez. Me gustaría tener el privilegio de decirles lo que yo pienso tocante a ellos y lo que la palabra dice tocante a ellos. Sí, bueno, si se toma todo el día, solo sigo predicando. ¿Ven? Dios quiere una rendición completa. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice, amén. Dios quiere una rendición. ¿Cómo les puede Dios mostrar a ustedes las realidades antes que ustedes se rindan a él? Ustedes se tienen que rendir. Escuchen, 69. Cuando ustedes rinden todo, ustedes cantan esa alabanza. Yo me rindo a él, todo a Cristo, yo me rindo. ¿Qué de esos cigarrillos? ¿Qué de ese vestir? ¿Qué de ese temperamento? ¿Qué de esas otras cosas que lo acompañan? ¿Qué de ese caractercito que usted tiene? ¿Qué de esa ideíta solapada? ¿Qué de eso de reprender a cualquiera que bautiza en el nombre de Jesús? Cuando no hay un solo lugar en la Biblia en donde alguien fue bautizado de ninguna otra manera, yo reto a cualquiera que me muestre en donde una persona, en cualquier ocasión, fuera de la Iglesia Católica, cuando ellos empezaron 300 años después de la muerte del último apóstol, ¿en dónde alguien alguna vez usó el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿En el bautismo? Venga y muéstreme la escritura o la historia. Es un credo católico, no es de los protestantes. Yo les puedo mostrar en la Biblia, en dónde la Biblia predice que ellos usarían su nombre hasta ese tiempo y que saldrían con un nombre falso del cual ellos están viviendo y están muertos. Yo les puedo mostrar a ustedes eso por medio de la Escritura. La Biblia dice que ellos lo harían. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Las realidades infalibles del Dios vivo, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 26 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Edith, en los párrafos 70 al 76. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, las realidades infalibles del Dios vivo. Párrafo 70. Aquí está presente delante de ustedes, porque la gente no lo recibe. Es exactamente igual a lo que ellos hicieron en los días de Jesús. Ellos no quieren las realidades, ellos quieren un credo, ellos quieren algo, al lado de lo cual puedan pasar y decir, yo pertenezco a este lugar, yo pertenezco a esta asamblea, yo pertenezco, ¿qué? Usted debe pertenecer al cielo, allí es donde sus afecciones deberían estar, en las cosas de arriba. Jesús dijo, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ellas van a fallar. Quédense con Dios. Quédense con las realidades. Dios es un Dios de realidades. Él siempre lo ha sido, en todas las edades, en cualquier ocasión en la que el hombre alguna vez caminó con Dios. Dios llegó a ser una realidad, que ejecutó señales y prodigios y milagros con el pueblo. Es el propósito de Dios el hacer eso. Rinda todo. 71. Aquí mismo, en Louisville, Kentucky, no hace mucho. Había una familia de personas muy amables. Ellos tenían un bebé enfermo. Me llamaron para que orara por él. El doctor iba saliendo del hospital y le pregunté, ¿cómo está el bebé? Él dijo, ese bebé se está muriendo. No hay nada más que se pueda hacer por él. Dijo, tiene leucemia. Dijo, el bebé va a morir. Yo pensé, oh Dios, tú todavía no has dicho eso. Tú nunca testificaste eso. Fui y hablé con los padres, y los padres estaban llorando y sollozando.
Su bebé iba a morir, según lo que ellos sabían. Pero, ¿qué hicieron ellos? El doctor estaba correcto. Él había hecho todo lo que él sabía hacer. La leucemia es un asesino y nada la puede detener, dijo. El bebé va a morir. 72. El abuelo de ese bebé, todos ustedes saben del caso. Y el abuelo de ese bebé llegó allí. Cuando él me oyó hablar tocante al bautismo del Espíritu Santo, él dijo, me acuerdo de hace años, un predicador dijo que llegaría un tiempo en el que la gente recibiría el Espíritu Santo otra vez y señales y prodigios serían hechos. Él fue y se encerró solo en un cuartito. Él ya no se quedó más con su hijo o su nuera. Él se quedó allí, llorando y llorando. Cuando el ancianito salió de allí, el sudor corriéndole por su cabeza calva y su frente, sus ojos brillando, él dijo, ese bebé vivirá. Dijo, ¿qué? Él dijo, doctor, yo lo respeto a usted como un hombre de ciencia. Yo lo respeto a usted y a su inteligencia que usted ha adquirido a través de su investigación médica. Pero, dijo, yo oré y oré y oré hasta que rendí todo lo que tenía que rendir. El Espíritu Santo dijo, el bebé vivirá. Y vivió. ¿Por qué? Él rindió todo lo que él tenía. 73. Dios tomó control de él y le pudo hablar cuando él estaba dispuesto a rendir todo. Eso es lo que nos falta. Ustedes no quieren rendir sus maneras. Ustedes no quieren rendir sus sociedades. Ustedes no quieren rendir el pequeño clan al que ustedes pertenecen. Ustedes no quieren rendir nada de su tiempo. Ustedes tienen que hacer esto, eso o lo otro en lugar de orar. Ustedes no quieren rendir cosas a Dios. Dios quiere que ustedes se rindan. Para terminar, quiero decir esto. Hay mucho más aquí que me gustaría decir, pero no tengo tiempo. Dios quiere una rendición completa. Cuando usted rinda todo, entonces se dará cuenta que lo que yo estoy hablando es la verdad. 74. Y usted dice, ellos me echarían de mi iglesia, ellos no me dejarían predicar. ¿Qué importancia tiene eso? Eso es una organización científica de lo que nosotros estamos hablando. Es de caminar en el Espíritu. Dios es una realidad. ¿Qué si Moisés hubiera dicho? Espera un momento, yo estoy instruido en toda la maestría de esto, de los magos y lo demás en Egipto. Yo les puedo enseñar a esos egipcios algunos trucos. Yo les puedo enseñar psicología. Yo les puedo enseñar éticas de muchas cosas. Yo soy un maestro de eso. Pero él tuvo que olvidar todo lo que alguna vez aprendió. Y Dios sacó todo de él. Le tomó 40 años para hacerlo. Pero cuando él se encontró con Dios cara a cara, él supo que había un Dios viviente. Él lo vio a él en una zarza ardiendo y él le habló a él. Él fue allá e hizo la obra, él solo. Él no tuvo que tener un ejército. Él fue allá, él y Dios, y siguió el mapa del camino. Él tenía el poder de Dios. Él tenía la promesa de Dios. Él tenía el espíritu de Dios. Él no necesitaba sus éticas o su educación. 75. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él tuvo que buscar otra vez para encontrar a un hombre. Él fue a los aristócratas, a los educados y a los intelectuales. ¿Pudo encontrar él a alguien? No, señor. Ellos lo llamaron Belcebú, el diablo. Él no pudo encontrar ni siquiera uno que lo siguiera a él. ¿Qué hizo él? Él tuvo que tomar lo mejor que pudo encontrar. ¿No es eso una lástima? Yo con frecuencia he pensado esto. Estamos terminando, iglesia. Escuchen estas declaraciones. Yo con frecuencia he pensado de que como nos hemos privado nosotros mismos, cómo hemos robado a Dios su plan por no rendir nuestras vidas completamente a Él, todo lo que tenemos a Él, cómo no hemos permitido su programa, cómo lo hemos demorado y lo hemos hecho a él esperar y esperar y esperar, tratando de encontrar a alguien por el cual él pudiera obrar por medio de él,
tratando de encontrar un hombre en alguna parte en el que él pudiera poner su confianza, algún hombre que rinda todo. Vengan a Dios de una manera sana, sensata, digan, Padre, heme aquí. A mí no me importa, yo voy a seguir la escritura, el plano. A mí no me importa lo que alguien más diga, yo me quedaré con él. Y díganlo en serio, a mí no me importa lo que me cueste, Señor. Yo no soy nada para empezar, pero yo quiero que tú me guíes y permite que el Espíritu Santo, que escribió esta Biblia e hizo estas promesas, las confirme otra vez por medio de mi vida. Yo siento que tú me estás guiando de esa manera. 76. Heme aquí. Envíame a mí. Dijo Isaías en el templo, cuando él vio a los serafines con las alas cubriendo sus rostros, cubriendo sus pies y volando con las otras dos alas. Y él tomó un carbón encendido y limpió su boca. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él, porque nosotros no podemos. Dios no puede encontrar a hombres como ese. Cuando él buscó a sus discípulos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él no pudo encontrar a nadie. Ellos estaban esperando eso. Hoy en día el mundo está esperando la sanidad divina. Pero a mí no me importa cuánta sanidad divina uno haga. Todavía ellos no le creen a uno. Bueno, inmediatamente después de ellos rechazaron a Jesús. Cuando los 70 lo dejaron, él aún se volteó hacia esos discípulos. Dijo, ¿queréis iros también vosotros? Ellos dijeron, ¿a quién iremos? Pedro, él dijo, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Ven? Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Di. Hermanos y hermanas, estamos lecturando las realidades infalibles del Dios vivo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 26 de junio del año 1960. Es realmente para nosotros un privilegio de lecturar esos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 77 al 83. Amén, hermanos, ¿me escuchan? Afirmativo, hermana, prosiga. Bien. Continuando con el mensaje de las realidades infalibles del Dios vivo. Párrafo 77. Perdón, hermanos. 77. Y él se fue de inmediato y estaba allí un hombre que ni siquiera tenía la bola de los ojos en sus cuencas. Y él hizo algo de lodo y se lo embarró en sus ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y cuando él lo hizo, regresó viendo. ¿Los cambió eso a ellos? ¿Se elevó su popularidad? No. Se fue para abajo, para abajo, para abajo. ¿Por qué? Él se quedó en el camino, él se quedó con el mapa del camino. Es lo mismo hoy en día. Ellos ven señales, prodigios, milagros y todo lo que se hace. Y ellos dicen, ah, eso, no hay nada en eso. Hubiera sucedido de todas maneras, ¿ven? Él resucitó a Lázaro de la tumba. Pareciera que eso hubiera sacudido a toda la nación. La Biblia dice que él lo haría. Esas eran las señales que le iban a seguir cuando él estuvo allí delante de la mujer samaritana y dijo, tú tienes 5 esposos. Eso debería haber sacudido a todo el mundo. 78. Y él está hoy en día en su pueblo y ustedes lo ven vez tras vez haciendo la misma cosa. Y ellos dicen, bueno, me imagino que eso estuvo bien. ¿Ven? Sencillamente despreocupados, sin rendirse. Ellos pondrán un poquito de tiempo e irán a la iglesia de vez en cuando y algo por el estilo. Pero cuando se trata de rendirse, no, ellos no lo harán. No se rendirán, ellos no lo quieren. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ¿qué tuvo que hacer él? Tomar el mero tipo ignorante, hombres,
gente que ni siquiera podía firmar su propio nombre, Pedro y Juan. La Biblia dice que ellos eran del vulgo y sin letras. Esos eran a los que él tuvo que tomar. Pero si los intelectuales no lo hicieron, no lo escucharon en aquel entonces, ellos no lo escucharán ahora. Ellos tienen su propia trayectoria. Ellos están en su propio camino y ellos siguen ese camino porque ellos han sido instruidos de esa manera, debido a que sus pastores y sus obispos y sus cardenales y papas y todo lo demás los dirigieron en ese camino. 79. Pero el Espíritu Santo los regresará a ustedes de nuevo a Pentecostés. Cada vez les hará la escritura. Les dará la escritura a todos lo que quieran en este día, a todos. Los regresará a ustedes de nuevo a esa realidad. Los regresará a ustedes de nuevo a un bautismo de fuego del Espíritu que los guiará a ustedes y que nunca quitará una sola palabra de la Biblia. Él se quedará allí mismo en la Biblia. En donde ella dice esto, él seguirá eso. El Espíritu Santo hará eso. Él trae una realidad. ¿Qué hizo él? Él tuvo que tomar a esos pescadores ignorantes que ni siquiera tenían ropa, solo tenían algo envuelto alrededor de ellos, delantales de pescadores y demás. Vestían así. Eran tan ignorantes que no podían firmar su nombre, sin letras, sin educación. Pero él encontró a alguien. Él tuvo que tomar a alguien, pero él encontró a hombres en esa clase de condición, que estaban dispuestos a rendirse, que estaban dispuestos. Ellos no tenían nada más que aferrarse. ¿A qué aferrarse? Ellos no tenían iglesias, denominaciones. Nada. Ellos eran solamente pescadores ignorantes, pastores de ovejas. No sabían escribir, no sabían leer, nada. Pero ellos no tenían nada que perder. Y él llegó a ellos y ellos se rindieron. Ellos dijeron, lo que tú digas, Señor, lo haremos. Te seguiremos. Amén. Párrafo 80. Pero cuando ellos completamente se rindieron y se entregaron a Dios, Dios les dio una realidad pentecostal. Él los dirigió a Pentecostés y les dio el Espíritu Santo. Allí en donde estaban ellos bajo el Espíritu de Dios, haciendo toda clase de señales necias para el pueblo, tartamudeando y comportándose de esa manera y tratando de, la Biblia dice, ¿en dónde estaban ellos? Ellos estaban en el camino. La Biblia dice, en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Y este es el reposo del alma. Esta es la cosa que vendrá, Isaías 28, 18. El hermano Branham quiso decir Isaías 28, 11. Lean. En lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Este es el reposo. El domingo no es el día de reposo. El Espíritu Santo es el día de reposo. Y ustedes, hermanos adventistas, el séptimo día, el sábado, no es el reposo. El Espíritu Santo es el reposo. En lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Y este es el sábado. Este es, sábado significa reposo. Este es el reposo para el alma. Ustedes tienen reposo eterno. Párrafo 81. Como Dios, cuando Él hizo el mundo en el séptimo día, Él descansó después de eso. Él descansó, Él siguió descansando. Cuando entramos en Dios, descansamos todo el tiempo. No de un domingo al otro descansamos eternamente. No de un domingo al otro descansamos eternamente. Tenemos vida eterna. El Espíritu Santo les da reposo. Ahora, ellos tuvieron una experiencia pentecostal. Una realidad de Dios. Ellos habían encontrado algo. Permítanme decir una cosa más. Los credos no satisfacen un corazón hambriento. Los credos no lo satisfarán. Si un hombre está hambriento por Dios, usted le dice, recite el credo de los apóstoles. Únase a la iglesia. Ponga su nombre aquí. Sea rociado, sumergido. O lo que usted quiera hacer. Eso nunca satisfará a una alma hambrienta, porque ellos fueron predestinados de Dios para buscar la vida. Ellos en una ocasión eran los ángeles. Ellos en una ocasión eran un ángel que no cayó. Dos terceras partes de los ángeles del cielo cayeron.
Esos son espíritus diabólicos obrando entre la gente, muy religiosos. Como ustedes saben, la Biblia dice eso. Ustedes no siempre estuvieron aquí. Ustedes en una ocasión estuvieron en alguna otra parte. Párrafo 82. Recuerden, el pecado no principió en la tierra. El pecado principió en el cielo. Cuando Lucifer los tomó y él mismo hizo, él dijo, yo quiero una denominación, hacer una gran cosa. Se fue al país del norte y estableció una cosa más grande que la que Miguel tenía. Y él fue echado fuera del cielo. Y aquellos ángeles allá en el pasado, esos espíritus, bueno, esa es la razón que cuando este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno ya esperando, ¿ven? Y esa es la razón que nuestro nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Por último, el párrafo 83. ¿Cómo pueden? Ustedes tienen ojos y no pueden ver, oídos y no pueden oír. Con razón, ven, si todas estas cosas que Dios prometió allá en el pasado, todo fue, y yo dije la otra noche que un hombre, Jesús dijo, la bestia que vino sobre la tierra, el anticristo, era muy religioso, tan semejante que engañaría aún a los escogidos, si fuere posible. La gran organización empezaría, y ellos tendrían otras organizaciones, la madre ramera, y ella tenía hijitas, las prostitutas que salieron, las organizaciones. Dijo que ellas casi engañarían a todo el mundo, engañarían aún a los escogidos, si fuere posible. Pero no es posible. Sus nombres fueron puestos en el Cordero. Aquellos a quienes él antes conoció, él llamó. Aquellos a quienes él llamó, él justificó. Y aquellos a quienes él justificó, él ya glorificó. Así que no hay más. ¿Ven ustedes? Correcto. Ustedes no pueden venir a menos que Dios los llame a ustedes. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso es exactamente correcto. Eso es lo que dice la Escritura. Amén, hermanos. Dios bendiga. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, las realidades infalibles del Dios vivo, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 26 de junio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 84, dice luego, ellos no quieren oír eso, porque ellos son oscuridad, ellos quieren seguir credos. Yo soy tan bueno como usted lo es. No hay nada que se dijo tocante a ser bueno. Nadie es bueno. Es Dios el que es bueno. Ve, pero ¿están ustedes dispuestos a rendirse a Él? Eso es lo que yo estoy hablando. ¿Están ustedes listos para rendirse? Ven, eso no satisfará a una alma hambrienta. 85. Escuchen. Cuando Pablo, ¿cuántos saben que él era un teólogo? La congregación dice amén. Bueno, él era un gigante intelectual, seguro que lo era. Él fue enseñado bajo Gamaliel, uno de los mejores teólogos de ese día. Pero, ¿qué dijo él cuando fue a la iglesia? Lean 1 Corintios 2:4. En 1 Corintios 2:4, él dijo, yo no fui a vosotros con palabras persuasivas, la sabiduría humana de este siglo. Pues si lo hubiera hecho, vuestra confianza estaría fundada sobre la sabiduría del hombre. Organizaciones, denominaciones, sino que yo fui a vosotros en el poder del Espíritu Santo en las demostraciones. ¿Demostrando qué? Demostrando señales y prodigios por el Espíritu Santo. Yo fui a vosotros así para que vuestra fe no descansara en la sabiduría de alguna gran denominación o de alguna iglesia, sino que descansara en el poder del Espíritu Santo y la resurrección de Jesucristo. El teólogo más grande que alguna vez haya vivido dijo que él tuvo que olvidar todo lo que él había aprendido para así encontrar a Cristo. Y él dijo, yo no predico las cosas intelectuales, yo predico la simplicidad del liderazgo del Espíritu Santo. Y yo fui a vosotros predicando eso. Dijo, yo pudiera predicar de la otra manera, pero dijo, mis obras no es predicar de esa manera. 86.
Bueno, veremos si podemos obtener 1 millón más en el 34 o en el 44, o cual fuera el dicho de ellos. Tendremos tantos miembros que se unirán este año. Él dijo, yo pudiera hacer eso, yo hice eso por mucho tiempo, pero me aparté de eso. Yo fui a vosotros, no con unas palabras persuasivas y elevadas de algún teólogo, sino que fui a vosotros en el poder y en las demostraciones del Espíritu Santo, para que vuestra fe estuviera edificada en el Espíritu Santo y no en la sabiduría de algún hombre. ¡Oh, hermanos! Dios está buscando a tales hombres. Dios está buscando hoy en día a hombres a los que Él pueda tomar control de esa manera. 87. No hace mucho en Londres, Inglaterra, estaba dando una caminadita. En Inglaterra está, las Islas Británicas están muy llenas de gente. En Inglaterra usted casi no puede encontrar un lugar, es muy difícil, excepto el que una casa ocupa y en el que tienen plantado su, como en Alemania y demás, allá en los países antiguos, y el terreno es reducido y ellos tienen un pequeño jardín de hortalizas. En Alemania y lugares como eso, usted no encuentra en el patio de atrás el césped bien cortado y muchos árboles. Usted encuentra tomates, frijol y papas, algo para comer. Ellos lo tienen que hacer de esa manera y el terreno está todo ocupado al grado que 88. El soldado inglés que me llevaba a conocer los alrededores y ese muchacho y el hermano Baxter y yo subimos a la cima de la colina. Llegamos a un lugar que era un lugar muy hermoso. Había árboles y césped verde y todo. Yo pensé, ¿no es este un bonito lugar? Yo le dije a ese soldado, yo dije, señor, me gustaría hacerle a usted una pregunta. Yo veo que su isla aquí está muy poblada. ¿Por qué? Un espacio grande aquí, de varios acres, un hermoso lugar con árboles y un valle y todo como esto. ¿Por qué lo dejaron de esa manera y nadie edificó una casa aquí? Él dijo, reverendo, yo quiero decir esto. Hace como unos 200 años hubo una epidemia de fiebre de las aguas negras que surgió aquí en Inglaterra. Y dijo, ellos no tenían la vacuna y la gente moría como moscas. Él dijo, los vagones me contaron, venían un día y noche. Ellos ni siquiera los podían enterrar. El capellán solo venía aquí de vez en cuando, levantaba sus manos y oraba y se regresaba. Ellos lo echaban a todos aquí en este valle. Ellos ni siquiera los podían enterrar. Dijo, morían y morían al grado que murieron millares de niños y adultos, adolescentes y todo. Y solo los traían aquí. Y luego solo les echaron tierra encima de ellos cuando la plaga había cesado. 89. Y él dijo, ¿sabe usted una cosa? Él dijo, desde ese día hasta este, el pueblo inglés está determinado que él no pondrá sus fundamentos sobre un lugar en el que en una ocasión sucedió tal cosa así. Él no pondrá su fundamento sobre cosas como esas. Él nunca asentará su casa sobre un lugar en donde yació la muerte de esa manera. Y yo me quedé allí un ratito y pensé, no había necesidad de decirle a él no lo entendería. Pero, ¿cómo es posible que una persona pueda ser tan sincera así al grado que sus víctimas que tuvieron fiebre negra hacía 200 años y hacían en ese terreno, pero usted está tan sospechoso y tan preocupado tocante a que tenga que vivir un poquito más tiempo? ¿Qué si alguna vez edificara su casa allí usted pudiera contraer fiebre negra? Y luego usted edifica su destinación eterna sobre algún credo hecho por el hombre que murió hace cientos de años, sobre alguna teología de alguna iglesia que ha estado guardada en el armario por ciertos cientos de años. Nada ni un movimiento de Dios en ellos y todo lo demás. Y pondrá su nombre y credo y todo allí mismo y seguirá viviendo. Escucha, amigo. No haga eso. Párrafo 90. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. He aquí, yo estoy con vosotros, aún en vosotros, siempre hasta el fin del mundo. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es un Dios de realidad. No solo tomen un credo, no solo tomen una sensación, tomen una realidad. Tomen a un Dios real, algo que Dios es un Dios de realidad, algo que les da a ustedes seguridad,
que les da esperanza, que les da fe, que les da el Espíritu, que les da señales, que les da prodigios, hace en ustedes lo mismo que hizo en Cristo. Porque ese fue su propósito de venir para traer a Dios al hombre y hacer uno a Dios y al hombre. Pero nosotros hemos tomado denominaciones y lo echamos fuera a él. Tomamos credos y lo echamos fuera a él y ahora estamos aquí en las desviaciones. Pero hay un real y verdadero camino y un camino en la calzada. Párrafo 91, por último. Ahora, a ustedes, hermanos nazarenos, me gustaría decir esto. Ustedes dicen la bendita calzada antigua, pero no era la calzada. Si ustedes se fijan, dice, y habrá allí calzada, y es una conjunción, y camino, y el camino está en la calzada. No todos los que están en la calzada se irán, sino todos los que están en el camino se irán. Ven, hay una calzada, y lean Isaías 35, y habrá allí calzada y camino. Ven. La calzada tiene un centro, el cual está en medio de la calzada. Y en medio de la calzada es en donde, y entonces cuando viene la lluvia, echa toda la basura hacia los lados. Ahora, si ustedes se fijan, cuando un hombre es convertido, él fija sus ojos directamente en Cristo. Ahora, si ustedes no vigilan como yo estaba predicando la otra noche, como en amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los haya bendecido con este mensaje. Concluimos con este mensaje, las realidades infalibles del Dios vivo. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 26 de junio del año 1960. Concluimos, hermana Reina, en los párrafos 92 al 98. Amén, amén. Para concluir el mensaje, las realidades infalibles del Dios vivo. Párrafo 92. Cuando Jacob y Esaú nacieron, ambos nacieron de un padre santo y una madre santa, pero eran gemelos. Uno, un hombre carnal religioso, iba a la iglesia y era un hombre bueno, muy bueno. Jacob era un engañadorcito, pero él tenía su mente en una sola cosa. Esa primogenitura significaba todo para él. No importaba cómo tenía que obtenerla. Porque la Biblia dice, él fue elegido antes de la fundación del mundo para buscarla. Y hoy en día hay personas que no me importa cuánta popularidad les quite, cuánto tengan que perder o lo que tengan que hacer. No les importa si son llamadas anticuadas, no les importa lo que sean. Tienen sus ojos en Cristo porque fueron elegidas a vida eterna. Y se fundan allí mismo sobre eso. Si pierden todo lo que ellas tienen, se fundan allí. El otro es un hombre nominal. Él va a la iglesia y siente que es tan bueno como el resto de ellos. Y se va a casa, ¿ven? Él es como Esaú, ¿ven? Y el otro es como Jacob. Ahora, ahí lo tienen, ambos lados, 93. Funden su fundación en Cristo Jesús. Estén seguros que estén en Él. ¿Cómo entra en Él? Por un saludo de manos, por rociamiento, por cualquier... ¿Cómo? Por un solo espíritu. En Primera de Corintios 12, fuimos todos bautizados en un cuerpo, un santo espíritu, bautizados en un cuerpo, en donde hay 9 dones espirituales y 4 oficios espirituales en ese solo cuerpo. Allí, en ella, Dios ha puesto en la iglesia apóstoles, profetas y demás, en esa iglesia. Allí hay dones de sanidad, milagros, hablar en lenguas, sabiduría, conocimiento. Esas son cosas que las señales siguen al creyente. ¿Por qué aceptará? ¿Por qué aceptará? Lo que no puedo entender es por qué la gente querrá obtener algunas hierbas eclesiásticas viejas cuando la roca está llena de miel. Bueno, yo sencillamente no lo puedo entender. 94. Inclinemos nuestros rostros. Les gustaría ser recordados en oración diciendo, Dios, dame el deseo de mi corazón
Yo amo al Señor Jesús. Nuestro Padre Celestial, algunas veces después del servicio, me pregunto, ¿por qué el Espíritu Santo constantemente martilla a la iglesia? ¿Por qué Él lo hace? Sin embargo, los hombres que están ungidos con el Espíritu no pueden decir lo que quieren decir, sino que ellos tienen que decir lo que el Espíritu les dice que digan. Y encontramos en la Biblia que los golpeadores del oro, el golpeador golpeaba el oro y golpeaba el oro y lo volteaba por el otro lado y lo golpeaba hasta que toda la escoria salía de él. Y lo golpeaba por tanto tiempo, a tal grado que él veía su propia reflexión en el oro. Entonces él sabía que estaba puro. Así también el Espíritu Santo golpea a la iglesia, la voltea por el otro lado y la condena por esto y la condena por eso, hasta que él saca toda la escoria, hasta que la verdadera reflexión de Jesucristo se refleja en su pueblo. Amén. Hasta que ellos tienen la misma vida, las mismas señales, hacen los mismos milagros que él hizo, la reflexión del Espíritu Santo en el pueblo. 95. Dios, toma mi pobre corazón, golpéame, voltéame por el otro lado, de cualquier manera que tú quieras, Señor, pero permíteme reflejar a Jesús. Permíteme reflejarlo a Él, Señor. Permite que todas las personas aquí hoy, Señor, permítenos a todos nosotros reflejarte, tu vida amorosa, tu obediencia al Padre. Acabamos de decirles que tu popularidad decayó cuando tú empezaste a sanar a los enfermos, seguro. Tú eras grandioso, la gente venía a verte, pero ¿qué era? Los panes y los peces. Y cuando tú les dijiste la verdad de la palabra, ellos no estaban dispuestos a caminar en eso. Tu popularidad entonces continuaba, decaía. Tú continuamente decaías. Tú continuaste haciendo milagros, pero tu popularidad decayó. Tú eres un Dios de realidad. Tú siempre has sido de esa manera. Tú no cambias. Yo te pido, Padre, que la iglesia y todas las personas aquí que levantaron sus manos, que reciban hoy una visión de eso. Permíteles ver, Señor, que no es el hombre. Si nosotros seguimos al hombre, entonces somos miserables. Pero si solo seguimos al Espíritu Santo, Él nos guiará a toda promesa de la Biblia, que todo sea cumplido aquí, hoy, en las vidas de las personas. 96. Yo tengo en mi mano ropa de bebitos, pequeñas chaquetas, paños, pedazos de tela. Somos enseñados en la Biblia que ellos tomaban del cuerpo de San Pablo paños y delantales, y espíritus inmundos salían de la gente, y las enfermedades eran sanadas. La gente hoy en día todavía ve al mismo Dios. Ahora, sabemos que no somos San Pablo, pero tú todavía eres Jesús, y no eras San Pablo. Era la vida rendida de San Pablo a Jesucristo. El Señor hizo milagros especiales, no Pablo, el Señor. Ahora, Dios Padre, creemos que no sabemos nada. Muchas veces somos criticados por lavar los pies, por bautizar en el nombre de Jesucristo, por prohibir las mujeres predicadores, por creer en la seguridad eterna del alma, como Pablo lo enseñó. Él les dijo a los efesios que ellos fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser hijos e hijas de Dios. Les dijo a los corintios que Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob aún antes que ellos nacieran, antes que ellos tuvieran una oportunidad de conocer el bien y el mal, debido a su predestinación. Su conocimiento previo le permitió a él saberlo. Y Padre, ¿por qué se enojan sobre ellos, sobre tales cosas como estas? El bautismo del Espíritu Santo, con señales y prodigios como tú lo has prometido, la Biblia diciendo que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Padre,
No es nuestra intención ser diferente, pero para ser tus siervos tenemos que seguir tu palabra. Yo pido, Padre, que tú le permitas a la gente ver que no es para ser diferente o para ser egoísta o tratar de ser alguien que no somos. Únicamente estamos tratando de sostener tu palabra. Permite que todos vean eso, Padre. 97. Y al enviar esta ropa a los enfermos, que cada uno de ellos sean sanados, Señor. Que tu Espíritu Santo vea esta demostración de fe y que ellos vayan y sean sanados. Concédelo, Señor. Bendice al hermano Neville. Bendice a toda la iglesia. Bendice a la escuela dominical, a los maestros. Bendice a todos los pastores aquí. Bendice a los visitantes entre nosotros. Señor, ayúdame. Yo tengo que manejar rápido ahora para estar allá, para tratar de consolar a una familia quebrantada de corazón a 150 millas, 240 kilómetros o más, allá internada en el campo, con solo un poco de tiempo para llegar allá. Sé conmigo, Señor, ayúdame. Y que en este... Nunca, nunca me ha gustado hablar en el funeral de una persona, a menos que les dé a aquellos que están allí presentes una oportunidad para recibirte. Dios, concede que muchos de esa pobre gente de Kentucky vayan humildemente al altar en esta tarde en esa iglesia metodista y den sus corazones a ti. Concédelo, Señor. Ten misericordia ahora. Bendícenos a todos nosotros. Sana a los enfermos y salva a los perdidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 98. Le voy a pedir al hermano Neville que tome el servicio solo por unos cuantos minutos ahora para continuar. Y yo no sé lo que él va a hacer ahora. Y todos ustedes oren por mí y los veré después. Dios lo bendiga, hermano Neville. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje, las realidades infalibles del Dios vivo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 26 de junio del año 1960, que quede plasmado en cada uno de nuestros corazones. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes, vamos a continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula El acercamiento provisto de Dios para el compañerismo divino. Servicio realizado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 30 de junio del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Edith, en los párrafos 1 al 7. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Empezando el mensaje, el acercamiento provisto de Dios para el compañerismo divino. Párrafo 1. Nuestro Padre Celestial, entramos en tu divina presencia en esta noche en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo amado, ofreciéndonos nosotros mismos, Señor, a ti como sacrificios vivos, dedicándonos nosotros mismos totalmente a tu causa y a tu gran evangelio en estos últimos días. Como creyente de Pentecostés, como un adorador del único y verdadero Dios viviente, ¿cómo te damos gracias hoy en día que tú has hecho para nosotros un refugio en tiempo de angustia, una torre a la que podemos correr y ser levantados cuando las tormentas están rugiendo y los vientos están fuertes y el relámpago está alumbrando? Sin embargo, nosotros podemos descansar tan seguros en la promesa de Dios, como un bebé se sentiría seguro en los brazos de su madre. Estamos tan contentos de tener eso. 2. Te damos gracias por este compañerismo del evangelio completo de estos hombres de negocio, por mantenerse firmes en el último día para unir el cuerpo del Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que esta convención se eleve constantemente hasta que veamos la venida del Señor. Pedimos por el hermano Oral Roberts, tu siervo noble, y mientras entramos en este edificio en esta noche y vemos lo que la fe de un solo hombre puede hacer, te damos las gracias por él, Padre, y pedimos que tú bendigas su ministerio. A donde quiera que él vaya
y lo que él haga, que prospere en tus manos. Bendice a todo ministro que está aquí y a todos los hijos de Dios. Derrama tu espíritu sobre nosotros en esta noche y corrígenos y tráenos en un compañerismo más grande con Jesucristo que jamás antes hayamos conocido. Concédelo, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús y por su causa. Amén. 3. Yo quiero tomar el tema en esta noche del el acercamiento provisto de Dios para el compañerismo divino. Tomar eso para un tema. Si yo lo llamaría eso, el acercamiento provisto de Dios para el compañerismo divino. Todo el día, yo todo parecía ser diferente. En cierto día, yo no sé, parece que hay ocasiones como esas que vienen en la vida cuando la gente sencillamente empieza a ver las cosas un poco diferente que lo que las vieron en una ocasión. Ese había sido un día fuera de lo común. Aún el clima parecía raro. Yo me estaba fijando mientras, pues mi primera Biblia que alguna vez conocí fue la gran Madre Naturaleza. Si ustedes sencillamente siguen eso, no se desviarán mucho del camino, observando la naturaleza como obra. Fue eso lo que me guió a Dios, sabiendo que había un Dios, observando la naturaleza. 4. Yo venía bajando la montaña, mirando el hermoso lago Umbago, el cual dirige al río Androscoggin. Me fijé que todos los petirrojos parecían que se estaban reuniendo, dando sus pequeños cánticos al trinar. De vez en cuando uno escuchaba el bufido de un ciervo y parecía que ellos se estaban preparando para algo. Venía el invierno y ellos se estaban preparando para reunirse, mientras que abría paso a través de la maleza para encontrarme con mi amigo, en donde habíamos dejado una canoa. Allí estaba. Él estaba sentado en un tronco, esperando. Y yo me fijé que en el lago Umbago había una gran muchedumbre de patos. Yo nunca había visto tantos, casi en mi vida. Y Burr, mi amigo, dijo, ¿qué piensas tú de eso, Billy? Yo dije, bueno, ellos se están preparando para volar al sur. Yo dije, esa es la razón que esa puesta del sol esta tarde. ¿Te fijaste cómo antes que se asomara por arriba de la montaña que se miraba muy rojo, se está preparando para nevar, Burro? Y hay alguna clase de instinto especial que Dios ha puesto en la vida del animal, que lo prepara, que lo hace estar listo para migrar. Cuando llega el tiempo de volar, yo dije, ¿te fijaste en los pájaros hoy? Y en los petirrojos y demás, ellos también se están preparando para su vuelo de invierno. Los ciervos se están preparando para reunirse, porque viene una tormenta. 5. Y mientras metimos nuestros canaletes en el agua del lago y empezamos a navegar por allí, creo que cada pato río arriba y río abajo del río Androscoggin había venido al lago Umbago, preparándose para el vuelo y todo el graznido, como únicamente los patos lo hacen hacer, solo alborotándose. Y Burr dijo, ¿de qué piensas que ellos están hablando, Billy? Yo dije, ellos están teniendo unos momentos de compañerismo antes del vuelo. Y luego, mientras ese amigo indio y mío y yo continuamos navegando en el río hacia nuestro campamento y la luna empezaba a ponerse pálida, pues sabíamos que la tormenta venía y nuestros canaletes empezaron entonces a hacer pequeñas olas en el agua. A medida que las olas se empezaron a levantar, yo pensé en esto. De seguro, en algún momento, antes de que emprendamos el vuelo, tendremos unos momentos de compañerismo, cuando todas las iglesias puedan reunirse en un solo fundamento y todos tener unos momentos de compañerismo antes que emprendamos el vuelo. 6. Y los años pasaron, y yo en ese tiempo era un pastor bautista local en Jeffersonville. Y a medida que pasaron los años, yo me uní a este gran compañerismo de los hombres de negocio del Evangelio completo. Luego yo empecé a fijarme de cómo ellos empleaban su dinero, e iban de lugar a lugar y se reunían por toda la nación, sí, y aún por todo el mundo.
Y cuando ellos se reunían, no había diferencia entre ellos, no había uno entre ellos diciendo, yo pertenezco a esta cierta asamblea y el otro a esa cierta asamblea. Todos ellos tenían cosas en común. Así que yo pensé que eso ha de haber sido lo que yo estaba pensando esa noche, de un compañerismo, de reunirnos antes que empiece el vuelo. 7. Ahora, yo me había fijado en ellos allá, en este gran movimiento pentecostal, que no parecía haber nada de condenación entre ellos. Si uno los encontraba en el cuarto del hotel, ellos se abrazaban uno al otro, allí mismo enfrente de la celebridad o lo que fuera, y se abrazaban uno al otro y alababan al Señor, y lloraban un ratito, y gritaban un ratito, y sencillamente actuaban como actuaban en cualquier otra parte. Y yo pensé, ¿sabes qué? Eso es real. Eso es. Hay algo tocante a eso. Las mujeres de la misma manera. Parecía ser un gran compañerismo. Y yo me preguntaba, ¿qué causa eso? ¿Y por qué no todos nosotros podemos hacer eso? Porque toda la gente, todos los seres humanos, no se pueden sentir de esa manera, sin condenación, tan libres como lo pueden ser. Yo pensé, bueno, ¿por qué no pueden todos ser de esa manera? Ahora yo creo que sí podemos, pero hay, y la razón que hacemos eso, primero, es porque hay algo en la vida humana que desea eso, algo que llama a eso. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado o al lecturar un nuevo mensaje titulado El acercamiento provisto de Dios para el compañerismo divino. Un mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 30 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos 8 al 14. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje del acercamiento provisto de Dios para el compañerismo divino. Párrafo 8. Hoy en el avión, viniendo de Louisville para acá, me tomó 2 horas y media de vuelo y me tomó todo un día el hacerlo, retraso de aviones, y quizás Dios tenía la mano en ello. Cuando abordé en Louisville, hubo una mujer joven que abordó el avión y se sentó a mi lado, y ella dijo, ¿le molesta si yo me siento aquí? Yo dije, de ninguna manera. Y mientras continuábamos el viaje, ellos estaban sirviendo cena en el avión. Y yo oré y ella dijo, ¿es usted un ministro? Yo dije, sí, señorita, lo soy. Y ella dijo, yo también soy una creyente. Y ella me dijo su denominación. Yo dije, eso está bueno. Y me fijé que teníamos allí un paquete de cigarrillos en el avión, y yo la observé para ver lo que ella iba a hacer al respecto. Así que tan pronto como terminó la cena, ella empezó a abrir ese paquete de cigarrillos, y ella al tomar uno titubeó un poquito, y lo llevaba hacia su boca, pero luego lo puso abajo otra vez, y después de un rato lo prendió. Ella dijo, ¿no le molesta a usted si yo fumo? Yo dije, ¿no le molesta a usted si yo le digo que sí? Yo dije, sí, 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 me molesta. ¿Por qué? Ella dijo, ¿por qué? Yo dije, yo no puedo entender por qué una damita con una personalidad como la que usted tiene que hacer una cosa como esa. Ella dijo, oh, yo obtengo satisfacción al hacerlo. Yo dije, eso es únicamente una satisfacción sustitutiva. Si usted solo recibiera lo que yo le digo y le diera su vida completamente a Dios, hay algo que usted está careciendo y usted está tratando de hacer que los cigarrillos llenen ese anhelo que está en su corazón. Le da una satisfacción falsa, la cual pronto le ocasionará cáncer o degradará su cuerpo y usted se morirá. Y yo dije, Dios hizo al hombre para que tuviera sed de él. Y luego si ellos no aceptan eso, entonces el diablo les da una concepción falsa del placer y ellos la tratan de satisfacer con las cosas del mundo. Ella le había dado como unas 2 pequeñas fumaditas al cigarrillo y dijo, yo tengo 22 años de edad. Ella dijo, mi prometido tiene 32. Dijo, él me dijo, yo he estado en ultramar por 3 meses.
Y él me rogó que ya no fumara. Y ella dijo, esta es la primera vez que yo he fumado al perder el avión. Y ella dijo, Señor, yo hago esta promesa ahorita. Ella apagó el cigarrillo, tomó párrafo 9. Dios ama tener compañerismo con sus criaturas. En el huerto del Edén se nos dijo que cuando el hombre caminaba en la rectitud de Dios, Dios descendía en la frescura de la tarde y tenía compañerismo con sus hijos. Luego un día hubo una voz que subió a la presencia de Dios y dijo, esos, tus amados, tus hijos han caído y han pecado y han hecho eso, lo cual está errado. ¿Saben qué? Dios no seleccionó a algún ángel para que bajara e investigara, para ver si era así o no, o a un cierto querubín de los cielos, sino que Dios mismo vino clamando, Adán, ¿dónde estás? Dios mismo vino clamando por su hijo perdido. Cuando él lo encontró escondido en los arbustos, detrás de las hojas de higuera cocidas, él dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y él ya no pudo salir y tener compañerismo con Dios. Párrafo 10. Ahora, si hay un compañerismo verdadero, y Dios es amor, y el amor demanda un compañerismo, así como una pareja joven, cuando el muchacho conoce a la muchacha y él le dice a ella, él piensa que ella es muy hermosa y ella está enamorada de él. Ellos quieren tener compañerismo, un verdadero compañerismo. Pero antes que ellos puedan tener este compañerismo, tiene que haber un acuerdo. Antes que puedan entrar en la boda, en matrimonio, tiene que haber un acuerdo para este cierto compañerismo. Y es basado sobre la seguridad de sus promesas hechas el uno al otro. Y luego el matrimonio. Y luego entramos en un compañerismo por toda la vida. Pero antes que podamos entrar en ese compañerismo, primero tiene que haber un acuerdo. Y cuando el compañerismo fue roto entre Dios y el hombre, tuvo que haber alguna clase de acuerdo, alguna clase de arreglos para restaurar otra vez ese compañerismo perdido. Y Dios encontró el plan y fue por medio de la sangre de una víctima inocente que Dios restauró al hombre de nuevo al compañerismo otra vez con él. Párrafo 11. Ha habido muchos sustitutos que han sido intentados. Adán lo intentó. Nosotros hemos intentado educar a la gente a ello. Hemos intentado todas formas diferentes, pero no hay nada que traiga al hombre de nuevo dentro del compañerismo de su Hacedor, sino la sangre de su Hijo Jesucristo. Es la única propiciación que Dios tiene, la sangre. Una víctima inocente murió por una persona culpable. Eso trajo de nuevo otra vez el compañerismo de Dios y el hombre. Entonces Adán, cubierto por esa sangre, podía estar en la presencia de Dios y adorar otra vez. Oh, yo amo eso. Hay algo tocante a eso cuando uno habla de la sangre. La sangre tiene vida. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ustedes pueden tener todo en el mundo. Ustedes pueden tener cualquier clase de cosa que ustedes deseen, cualquier objeto para adorar, cualquier credo por el cual vivir, pero nunca pueden entrar en compañerismo divino con Dios, hasta que ustedes primero vengan bajo la sangre. Esa es la manera provista, santa y ordenada de Dios para que los seres humanos tengan compañerismo con Él. Por medio de la sangre de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ese fue el plan de Dios, todavía es el plan de Dios. Será para siempre el plan de Dios. No hay ningún otro plan, sino por medio del derramamiento de la sangre. Párrafo 12. En el Antiguo Testamento, en la jornada de Israel de su tierra natal, yendo o saliendo de Egipto, mejor dicho, yendo a su tierra natal en su camino hacia allá, Dios hizo una preparación por medio de la sangre. Párrafo 3. Queremos pensar ahora en el capítulo 19 de Números. Dios le dijo a Moisés y a Aarón, ve, toma una becerra roja. Ahora, el símbolo de rojo en muchas ocasiones es un color malo o de peligro, pero rojo también significa una expiación, que te traigan una becerra roja. Vaca a la sana, vive en español.
toda roja en la cual no haya falta. Ella representaba, por supuesto, a Cristo, y esa becerra nunca debía haber tenido un yugo sobre su cuello. Si ella alguna vez había sido enyugada, entonces era rechazada. Ella no debía estar enyugada con el mundo. De esa manera es la iglesia hoy en día. Cristo, cuando Él vino, Él nunca se enyugó con el mundo. Él se quedó con Dios y no estuvo enyugado con el mundo. La iglesia que adora a Dios hoy en día está enyugada con Cristo bajo la sangre. Entonces nos damos cuenta que esa becerra tenía que ser matada al atardecer en la presencia de toda la iglesia. Eleazar tenía que tomar la sangre de ella con su dedo y encaminarse hacia la puerta del tabernáculo y rociar la sangre 7 veces. O en otras palabras, poner 7 franjas sobre la puerta de la congregación. Luego la becerra tenía que ser quemada, sus pezuñas, cuernos, cuero, carne y todo. Y esto que fue quemado de la becerra tenía que ser mezclado con hisopo. Hisopo creo que es la mejor palabra para ello. Se pronuncia de esa manera, hisopo, escarlata, madera de cedro. Párrafo 14 por último. Ahora, la escarlata en la escritura era la lana de un carnero que era teñida de rojo, representando al cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Tenía que ser mezclado con esto, porque esto serían las aguas de separación para limpiar al adorador inmundo, para que él pudiera ser presentado en la presencia de Dios. ¿Qué estamos fundamentando? Estamos tratando de encontrar la manera real y verdadera para un compañerismo genuino con Dios. Hemos tratado de hacer toda clase de cosas para lograr eso. Lo enseñamos, lo organizamos, pero únicamente hay un solo plan divino, y ese es la sangre. Fuera de la sangre no hay compañerismo, ni siquiera hay una limpieza del pecado hasta que entramos en la sangre. Ahora fíjense, entonces esa lana teñida de rojo representaba el carnero de Abel que él ofreció en el tajo de piedra en el huerto, fuera del huerto del Edén, por sus pecados. Cuando él agarró su cabecita y la mantuvo hacia atrás y la cortaba repetidamente con el pedazo de roca, me supongo que ellos no tenían cuchillos ni lanzas en ese día, y le cortaba repetidamente su gargantita hasta que la sangre borboteó a chorros y cubrió toda su lanita, y moría, balando, llorando. Eso simbolizaba al Hijo de Dios que algunos 4000 años después colgaba en la cruz, sangrando, sus guedejas teñidas ensangrentadas, y él se estaba muriendo, clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso fue la escarlata que fue puesta en las aguas de separación. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con este glorioso mensaje titulado El acercamiento provisto de Dios para el compañerismo divino. Servicio realizado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 30 de junio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 15, dice. Y luego fue la madera de cedro. La madera de cedro es roja con blanco. El rojo a través de rojo produce el blanco. Ustedes miren a través de algo rojo a algo rojo y lo hace blanco. Un símbolo que cuando Dios mira a través de la sangre roja de su Hijo, el Señor Jesús, a nuestros pecados rojos de escarlata, ellos llegan a ser blancos como la nieve. Lávame en la sangre y yo seré blanco como la nieve. Ninguna otra cosa pudiera usted alguna vez obtener para lograrlo. Aprecio la antigua alabanza del ejército de salvación. ¡Oh, precioso es el raudal que me hace blanco como la nieve! No sé de otra fuente, de nada, sino de la sangre de Jesús. Esa es la fuente que está llena con sangre que emana de las venas de Manuel. Cuando los pecadores se sumergen bajo el raudal, pierden todas sus manchas de pecado. El rojo a través de rojo. Y luego fue el hisopo. Yo encontré, estaba indagando para ver lo que era el hisopo. El hisopo es solo una hierba común que se encuentra en Egipto y que también se encuentra en Palestina.
y algunas veces crece en las paredes en donde la tierra solo es una hierba común y corriente con un tallito y con una florecita blanca. Y el hisopo siempre era usado para rociar la sangre en los días de la Pascua. Moisés ordenó que tomaran el hisopo y lo metieran en la sangre y la salpicaran sobre los postes y sobre el dintel de la puerta al aplicar la sangre. Y el hisopo, solo siendo una hierba común en estas grandes aguas de separación, representa la fe común. El creyente solo acercándose no debe ser alguna cosa extraordinaria o de yo no sé qué, alguna clase de hombre que está tan altamente educado al grado que él tiene, sabe todo más que lo que sabe Winnebago. Y él no necesita ser un gran teólogo. Él solo tiene que usar fe común, el hisopo. Lo puede agarrar en cualquier parte y todo era mezclado y quemado. Y luego era guardado fuera de los atrios para que el inmundo, antes que pudiera entrar en el compañerismo. Y recuerden, Dios siempre lo hizo y nunca lo hará de encontrar al hombre en otro lugar, sino bajo la sangre. Ese es el único lugar en el que ustedes tienen compañerismo con Dios, es bajo la sangre. Párrafo 16. Ustedes únicamente se están acercando hasta que lleguen a ese lugar. Todo Israel se reunía en donde era matado el cordero sacrificatorio. Y bajo esa sangre ellos tenían compañerismo. Fuera de la sangre no había compañerismo. Siempre ha sido el programa provisto de Dios, encontrarse con el hombre bajo la sangre. Es porque Él mira al hombre a través de la sangre y lo ve blanco. Fuera de eso, Él es un pecador. Nada, ustedes mismos no pudieran limpiarse. No hay nada que ustedes alguna vez pudieran hacer para mejorarse ustedes mismos. Ustedes no pueden, con reformas y demás, hacer lo que igual que un leopardo tratando de quitarse sus manchas, lamiéndoselas. Solo los hace más brillantes. Y todas nuestras ideas hechas por nosotros mismos de que somos tan buenos como el hombre de al lado, no lo somos hasta que hayamos venido bajo la sangre del Señor Jesucristo. Correcto. Ese es el único lugar de Dios para encontrarse con el hombre bajo la sangre. 17. Entonces, cuando Israel llegaba al lugar de adoración, todos acercándose y una persona inmunda pasaba primero, tenía que pasar por los atrios de afuera. Y esa sangre, o mejor dicho, esa agua de separación, lo cual es dicho en el Nuevo Testamento, que somos lavados por el agua de la palabra. Las aguas de separación es la palabra de Dios. Fe viene por el oír. Y ese hombre entrando era rociado con esas aguas de separación. Luego, como el pecador entra y escucha el Evangelio, él empieza a comprender la condenación, que él es un pecador. Él comprende que en esa agua de separación está la escarlata. Alguien murió por él, un sustituto inocente para traerlo otra vez a que la tenga compañerismo y una relación con Dios. Él comprende que él está fuera del camino a través de la predicación de la palabra. Yo digo esto, que el Evangelio, aún en su simplicidad, predicado en el poder de la sangre, es el llamamiento más grande que el mundo alguna vez haya conocido. Párrafo 18. Las naciones están hambrientas hoy por el poder. Yo vi hace tiempo en donde una cierta gasolina, bajo una cierta condición de una cierta estipulación, levantaría la esfinge de 2 pies, 60 centímetros, del suelo. Y ellos estaban alardeando tocante a su gasolina. Yo estaba leyendo la revista en un avión y la regresé a donde estaba y dije, sí, pero alabado Dios, yo sé de algo más poderoso que eso, que 2 gotas de la sangre de Jesucristo levantará a un pecador que está perdido y acabado, tomará a una prostituta de la calle y la hará una santa, tomará a un borracho de allá del arroyo y lo hará un santo de Dios, un predicador del Evangelio. Eso es el poder de una sola gota de la sangre del Señor Jesús. ¡Amén! Eso es lo que el mundo necesita saber hoy en día, tocante al poder. Párrafo 19. Dios tiene una manera provista.
Y cuando el gentil o la persona inmunda deseaba tener compañerismo con Dios, la primera cosa que él tenía que hacer era ir primero a las aguas de separación y luego ser rociado. Ahora, ¿qué representaba eso o tipificaba? Al creyente de hoy día, el hombre que quiere creer, viene a la iglesia y escucha el evangelio que Cristo murió por los pecadores. Allí el rojo, la escarlata, el hisopo, él aplica eso con fe común que un niño de 2 años pudiera usar. Solo creer en el Señor Jesucristo. Hay tanto de eso hoy en día. Hay tantos de nosotros. Si alguien dice, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Deje de mentir, deje de robar, deje de fumar, deje de beber. Yo también creo que ellos deberían hacer eso. Pero eso no le da respuesta a su pregunta. Ustedes lo están diciendo a él lo que no puede, no debe hacer. Él quiere saber qué hacer. Pablo le dijo al carcelero de Filipos. Él nunca le dijo a él, guarda tu espada y haz todo esto y lo otro. Él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree tú, ten fe. Párrafo 20. ¿Cómo puede yo tener esa fe, hermano Branham? Es tan sencillo como estirar la mano y tomar el hisopo para aplicar la sangre. Créalo para usted mismo. Crea que Cristo murió por usted. Crea que Él era el inocente que murió en su lugar como un pecador y culpable. Lo mismo se aplica a la sanidad divina. Solo fe sencilla para tomarlo a Él a su palabra. Oh, sí, ellos le tratan de complicar. Ellos lo tratan de hacer muy grande. Esa fue la razón que el gran avivamiento brotó en Inglaterra. La iglesia anglicana lo tenía tan complicado que únicamente los educados lo podían entender. Y Dios, cuando la iglesia entra en esa condición, Dios siempre envía un avivamiento de simplicidad y rompe la cosa a pedazos. ¡Correcto! Eso es lo que necesitamos hoy en día. Es la simplicidad. Eso es lo que la nación necesita hoy en día. Es la simplicidad de la fe en Cristo para ellos mismos rendirse sin egoísmo, con todo su corazón, alma y mente y todo lo que ellos son al Señor Jesús. Solo sencillo. Ustedes no tienen que aprender nada en lo absoluto, solo creer que Jesús murió para darles la bendición. Entonces es de ustedes. Por fe, tan pronto que recogen el hisopo, fe y aplican la sangre, algo sucede en el corazón de todo hombre o mujer que hace eso. Amén. Me siento religioso en estos momentos. Sí, Señor, porque yo sé que es la verdad. Si me salvó a mí, salvará a cualquiera la sangre de Jesucristo. Párrafo 21, por último. Aquí, hace algunos años, ellos reunieron a las religiones del mundo. Yo lo estaba leyendo en un libro. Tenían a esa señora Maccabi de Oklahoma allí, que fue arrestada allí pudiera haber sido en Tulsa o en uno de esos lugares. Ella iba conduciendo en la calle, manejando una diligencia, fumando un puro, quebrantando los límites de velocidad en una diligencia. Y cuando ellos, todas las religiones, las diferentes religiones se levantaron y contaron su parte de su religión, cuán grande era. El sacerdote mahometano dijo, cuán grande era su religión. La Buda dijo, cuán grande era su religión. Y un cierto ministro, no recuerdo su nombre ahorita, estaba representando la religión de América, la religión cristiana. Y cuando le tocó su turno para ir a la plataforma, él contó la historia de esta gran mujer vil, de cuán baja era ella, al grado que ellos ni siquiera se querían acercar a ella aún para acercar lo suficiente a ella para echarle brea y plumas. Ella era tan inmoral, era tan degradada, no había nada que lo pudiera ayudar. Entonces él dijo, caballeros de las religiones de este mundo, ¿Pueden sus religiones producir algo que limpiaría las manos de esta cierta persona vil? Todos se quedaron quietos, allí en la orilla de sus asientos. Ninguno dijo nada. Entonces él dio un salto en el aire y gritó y golpeó sus tacones al juntarlos. Él dijo, la sangre de Jesucristo no únicamente limpiaría sus manos, sino que limpiaría su corazón. Y la haría tan pura como un lirio. La sangre del Señor Jesucristo quita el pecado y nos limpia de toda nuestra iniquidad y nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nada más lo hará. Credos, formas, ni nada más tomará su lugar. Eso
Ha sido intentado, pero se necesita la sangre. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El acercamiento provisto de Dios para el compañerismo divino. Servicio realizado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 30 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 22 al 28. Amén. Mensaje: el acercamiento provisto de Dios para el compañerismo. Párrafo 22. Ese es el único lugar para el compañerismo divino. Es bajo la sangre. Ese es el único remedio que Dios sabe. Él lo ve, lo basó. Él es infinito. Lo que Él dice primero, Él siempre tiene que permanecer con eso durante todo su programa. Ahora, cuando ellos llegaban a los atrios, comprendiendo que ellos son profanos, sentados en la congregación, sabiendo que ellos están mal, por fe ellos aplican la sangre, lo creen, lo aceptan. El agua, el lavamiento del agua por la palabra, los limpia y los prepara. 23. Ahora, aquí es en donde viene la cosa. Aquí es en donde viene el punto. La mayoría de la gente dice, cuando yo creo, eso es todo lo que tengo que hacer. Ahora, allí es en donde viene la aflicción. El hombre que había llegado a las aguas de separación todavía no podía entrar al lugar santísimo. Él todavía no podía entrar en la congregación. Él lo aceptaba, lo creía y lo creía que era para él. Y él era rociado con las aguas de separación. Pero mientras él iba caminando hacia adelante, hacia el lugar de compañerismo, la primera cosa con la que él se tenía que encontrar, allí a la puerta, había siete franjas representando las siete edades de la iglesia. Dios en todas las edades, nada sino la sangre. Y él tenía que saber que un sacrificio fue delante de él, sangrando. Él tenía que reconocer la sangre antes que pudiera entrar en la congregación. 24. Ahora, cuando él vino bajo esa sangre, entonces él entró en la congregación. Entró en la presencia de la gloria Shekina. Gloria Shekina de Dios. Y entonces estaba en completo compañerismo, adorando bajo la sangre. ¡Qué cuadro tan hermoso de Cristo en Pentecostés! Trayendo a su iglesia dentro del completo compañerismo. Es como la pareja joven de la que yo estaba hablando. Cuando ellos se casan, eso no es toda la cosa. Ellos no han hecho nada más que tomar una ceremonia. El ministro únicamente ha dicho, yo los pronuncio esposo y esposa. Todavía no está listo. ¿Qué hace él? Él se la lleva a su casa que él ha preparado para ella. Ahora, mucha gente aquí pudiera no estar de acuerdo conmigo en esto, pero ustedes no viven más que en una casa de tres cuartos. O ustedes pudieran tener muchos otros cuartos, pero ustedes realmente tienen únicamente tres cuartos. Esos son la cocina, la sala y la recámara. Ustedes pudieran tener tres o cuatro recámaras y pudieran tener una cocina y un comedor y demás. Pero una persona realmente vive únicamente en una casa de tres cuartos. Ustedes viven en una casa de tres cuartos en su cuerpo, alma, cuerpo y espíritu. Dios vivió en una casa de tres cuartos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo es un tres y un tres es un triángulo. Tome un triángulo y alúmbrelo con una luz. Bueno, en donde tres se unen en un lugar, producirá siete colores diferentes. Siete colores diferentes es un arco iris. El arco iris es un pacto, o simplemente sigue adelante y sigue y sigue y sigue. Sigue porque en eso Dios hizo un pacto a través de estas tres cosas: el hisopo, la escarlata y demás.
y la luz de Dios brillando sobre eso. Hace un pacto que Dios hizo. 25. Ahora, cuando la mujer es traída, la novia joven, oh, cuánto él la ama. Pero sin embargo, ellos todavía no están verdaderamente en completo compañerismo. Ahora, la primera cosa. ¿Qué es lo que usted hace en la cocina? Es en donde usted come. Eso es como en los primeros atrios de la iglesia. Usted come allí. Usted entra, se sienta en el asiento de atrás, escucha la palabra y cuando menos piensa, usted empieza a decir, oh Dios, ese soy yo. Usted lo acepta a él como su salvador personal. Por fe, usted lo toma. Luego usted empieza a comer la palabra. Usted empieza a sentir que usted ha aceptado a Cristo como su salvador personal. Usted se empieza a festejar con la palabra. Usted la disfruta. Bueno, solía ser que usted se levantaba y se salía del edificio si el predicador no decía algo que se adaptara exactamente a su gusto. Usted se levantaba y se salía. Pero ya después que ha aceptado a Cristo, usted entonces ha sido separado. Las aguas por la palabra de separación lo separaron a usted de su mal pensar. Luego, la cosa que sigue es que entra usted a la sala, a donde usted lleva a su noviecita. Ella se quita su velo. Usted está llegando un poco más cerca. Luego, cuando usted la lleva allí, usted la abraza, le habla, la abraza. Así es como entra en el compañerismo con el Señor Jesús. Antes que lo haga, usted está separado de sus pecados. Luego usted abraza el Evangelio del Señor. Usted abraza la palabra escrita. Usted la cree con todo su corazón. Dios, no importa lo que tú quieras que yo haga, lo que tú has planeado en mi vida, yo estoy listo ahora para recibirlo. Eso es en la sala. Luego usted dice, ¿no es esto suficiente? No, señor. 26. El cuarto siguiente es la recámara. Entonces, cuando usted entra en esa recámara, entonces es, usted entra en un compañerismo y en una relación. Usted llega a entrar en una relación. Entonces, tiene un compañerismo completo. Porque usted no puede tener un compañerismo completo hasta que tenga una relación. Cualquiera sabe eso. Y escuchen, así es con la iglesia hoy en día. Tenemos muchas personas, tenemos muchas de ellas que están avergonzadas de entrar en una relación completa con Dios para una nueva vida y un nuevo nacimiento. Si somos la novia de Cristo, entonces, ¿por qué no podemos entrar en una relación en la que toda la vergüenza y negligencia y todo se habrá ido de nosotros? Si entramos en una relación completa, hemos nacido de nuevo. A mí no me importa. El presidente de los Estados Unidos pudiera estar parado en la calle. Usted gritará, ¡aleluya! ¡Alabado al Señor! ¡Aleluya! A usted no le importa porque ha entrado en una relación. Usted ha nacido de nuevo. Usted es un nuevo niño. Usted está en la gloria chequina con Dios, teniendo compañerismo con Él. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día, hermano. Es una adoración bajo la sangre. Una adoración en una relación completa. Morir. Párrafo 27. ¿Qué si la noviecita dijera, mira, espera un momento, yo no sé si la vida de matrimonio consiste en tales cosas? Ella nunca entraría en compañerismo con su esposo. Ella nunca podría entrar en una relación o un compañerismo hasta que primero entre en una relación. Ese es el problema con la iglesia hoy en día, que dice, oh, yo no creo en esa clase de religión que lo hace a uno gritar y que la llaman religión sincera de corazón. Y yo no creo en tales cosas como esas. Con razón. Usted nunca ha entrado en ella todavía.
usted entre en ella y verdaderamente entra bajo la gloria chequina de Dios. Cuando el poder del Espíritu Santo está cayendo sobre usted y usted sabrá que algo le sucedió a usted, que ha pasado de muerte a vida y ha llegado a ser una nueva criatura. Dios es primero. 28. Como Carlos Finney, que en esa ocasión hizo la declaración tocante a cómo él solía, él era, creo que era Carlos Finney, que él había estado predicando o alguien, pudiera no haber sido él, yo solo lo leí en alguna parte, que él estaba predicando, él había predicado sermones y dos mujercitas estaban orando por él para que él recibiera el Espíritu Santo. Y él les dijo que él tenía el Espíritu Santo. Y un día él se fue detrás de su oficina para orar y se hincó en donde un árbol viejo había sido derrumbado por el viento. Y mientras él estaba orando, bueno, una rama se quebró y él pensó que alguien se estaba acercando. Y él se paró de un salto y dijo, sonido como aclarándose su garganta. Y miró a los lados. Él pensó que alguien estaba allí y lo había visto orando. Luego él se sentó y dijo, si yo le estuviera hablando a mi jefe en la oficina, me gustaría que todos me vieran hablar con mi jefe. Pero aquí me da vergüenza que alguien me vea hablándole a mi señor. Allí él entró bajo convicción. Arrojó su capa de malicia y odio y pleitos y se postró sobre su rostro y clamó delante de Dios hasta que Dios lo llenó a él con el Espíritu Santo. Entonces algo sucedió. Entonces él fue diferente. Él se sacó lo almidonado de él. Algo sucedió porque él entró en esa gloria chequina. Entró en una relación con Dios y en un compañerismo divino. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Venga. Dios le bendiga. Bueno, vamos a concluir el compañerismo. Hemos llegado a su punto final. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos la lectura, el acercamiento provisto de Dios para el compañerismo divino, servicio realizado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 30 de junio del año 1960. Vamos a terminar con una oración. Gracias, amado Padre Celestial, oh Padre, tu sangre roja, Señor, que nos limpia de todo pecado, nos limpia y nos deja como la nieve. Por eso te pedimos, Señor, que nos laves en la sangre y nosotros seremos blancos, Padre. ¿Pero qué tenemos que hacer? Solo creer de que tu palabra es dador de toda dádiva, dador de vida eterna, saber de que esta palabra es eterna, oh Padre amado. Muchas gracias, Señor, por este gran privilegio que nos has dado de conocer estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, oh Padre. Profeta que estaba prometido en el Antiguo Testamento, el último profeta de Malaquías 4:5, donde dijo, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, oh Padre amado, y tú lo cumpliste, Señor. Razón que tú enviaste, Señor, a ese mensajero que iba a revelar todos los misterios, Señor. Ahí estaban todos los misterios. Y nosotros hemos adquirido ese acceso, Señor. Tú nos has enviado, Señor, en este último tiempo, Señor, con un material de guerra bien adecuada, Señor, para pelear la batalla. Y esa es tu palabra, oh Padre amado. Muchas gracias, Señor, los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, Señor. Juntamente te decimos muchas gracias por este privilegio. Si hay un día más, oh Padre amado, estaremos nuevamente en este compañerismo que tú requieres, oh Padre. Solo te pedimos que nos dé sabiduría y entendimiento para poder entender más rápido la escena de tu palabra, Señor, porque ya el tiempo no da más, oh Padre. Si cada 2000 años han sucedido eventos mundiales, entonces, ¿dónde estamos, oh Padre? Conocemos a través de las 7 fiestas dentro de tu programa, fiesta de expiación hoy mismo, Señor, porque ya no estamos en la fiesta de las trompetas, porque ya Israel se fue a su tierra natal. Tampoco podemos decir que estamos ya en la última fiesta de los tabernáculos, no, Padre, porque ahí es el milenio, Padre amado. Estamos hoy mismo, expiación, oh Padre,
donde todo tiene que acontecer, Señor, pero parece tú enviaste a este glorioso mensajero, Señor, que vino a revelar todos los misterios que decías, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste de tus siervos, los profetas. Muchas gracias, Padre. Y la promesa final, Señor, que esa es la razón, es el motivo que nos unimos, oh Padre, para comernos el libro, comernos la carne fresca del águila, Señor, y profetizar nuevamente para tribu, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias. Ayúdanos, Señor, diariamente, Señor, para que entremos con mucha reverencia, con mucho respeto. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Shalom a todos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Hermana Reina, hermana Rosalia, hermano Alfonso. Amén. Dios les bendiga. Amén.
Señor,